Aló, aló. Aló, aló. Aló, hola, aló. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, dos, tres. No escucho. ¿Sí? Dos, tres, sí. Sí, sí, sí. Dos, tres, sí. Dos, tres, no. Dos, tres, sí. Dos, ahí tres, estoy no. Escuchando perfecto. Un, dos. Estamos cada vez más hábiles en lo que respecta a técnica. Porque ya manejamos bien el sonido. Claro. Si falla algo, lo arreglamos en dos segundos. Ya somos gente de radio. Ya somos animales de radio. Sí. Así, bueno, se llama, así se dice, animales de radio. ¿Animales de radio? Sí. Así como... Cuando eres un hueón chivacán con trayectoria animal. En la radio, eres un animal de radio. ¿Qué animal? Bueno, ¿ah? Oscarito. Oscarito ya sabemos que es un tapir de radio. Podemos decirlo solo porque no está Oscar, porque viene atrasado. Pero si estuviera acá, pondría cara de molesto. Y ¿sabes lo que haría? Bufaría. Sí. Sí. Oscarito cuando se enoja, bufa. Estos hueones. Sí. Empieza a bufar y ahí ya nosotros sabemos que se molestó. ¡Se molestó el hueón! Se molestó por algo. Bueno, día martes. El dólar se fue a la cresta, amigo, ¿eh? Así que si tenía que llegó algo. Llegó a las 7 gambas. ¿Ah? Llegó a las 7 gambas. Superó los 6.90, sí. No, no sé si llega a los 700 todavía, pero... Pero ya es el más alto en 12 años. Y comprarse algo ahora, man. Yo tengo que pagar algo en dólares. Compré una magia. ¡Oh! Unos artículos de magia. Tengo que pagarlo ahora. Puta, o sea, no, en realidad tengo que pagarlo en octubre. Sí, en octubre. Entonces yo creo que voy a tener que comprar ahora los dólares. Porque va a seguir subiendo y me va a salir feo. ¡Qué lata! ¡Qué fo! Para algunos están muy contentos y otros... tristes. ¿Quién está contento? Como yo. El que tiene dólares en su casa y los quiere vender. Claro, o los que exportan. ¿Pero es obligación que te compren los dólares? ¿Ah? ¿Es obligación que te compren los dólares? No sé, bueno, no sé si será obligación. Tampoco sé cuánto te pueden están dispuestos a comprar. Porque siempre veo que la gente se pone contenta cuando tiene dólares y sube el dólar porque dice, bacán, tengo dólares, voy a venderlo. Claro. Y si alguien no los quiere comprar. Claro, y si alguien dice, sé que no te lo puedo comprar. No te quiero comprar tus dólares. No, no sé, dudo que ocurra, ¿eh? Podríamos investigar sobre aquello. Si hay alguien que esté al tanto, nos puede llamar al 223-81-2050. Por favor. Y esperar eternamente. No sé cómo funcionará eso, pero bueno, los exportadores, por ejemplo, creo que le das hace bien. Ahora, a largo plazo, la subida al dólar igual se supone que tiene un impacto positivo en la economía del país. A corto plazo, claro. Debería. Sí, debería. Bueno, no sé. No soy economista, la verdad. Mentí. Acabo de mentir. Acabo de mentir suponiendo una wea que está completamente ajena a mi conocimiento. Bueno, la gente que le importa el dólar amaneció hoy día en 6.90,39. Rompe un récord de 12 años y se acerca a los 700 pesos de manera peligrosa. De manera peligrosa. De manera crítica. De manera crítica y muy preocupante. Oye, bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Estamos esperando a Oscar, que no se debe estar en un taco hasta ahora, ¿ok? Ah, recordemos que ayer estaba enfermo. Entonces no puede manejar como maneja siempre. Tenía el pechito tomado ahí. Tiene un problema en la espalda. De que, oye amigo, hoy día vamos a estar hablando de varias noticias. Por ejemplo, Vesta Lug y su cambio de look. ¿Te interesa eso o no? Depende. ¿Vesta Lug? No. ¿Y su cambio de look? No, no, para nada. ¿No? No, en realidad no. ¿Se tiñó el pelo? ¿No? No, quería hacer buena onda, pero no me interesa. Ya, entonces no hablamos de eso. No hablemos de eso. ¿Qué significa el tatuaje de Fanny Cuevas? Tampoco. Tampoco. Entonces no sé de qué hablar. ¿Te interesa el osado vestido que usó Britney Spears en la gala de los Teen Choice Awards? Oh, es que de Britney Spears me interesan cosas cuando está con la locura, así las pastillas. Cuando está besando mujeres. Cuando está besando la mujeres. Única vez que nos importa Britney Spears es cuando está, claro, besando mujeres. Si no es en ese contexto, no, tampoco me interesa. Ah, entonces, ¿qué vamos a hablar? No sabemos de qué hablar, del twerking de Patricia Maldonado para poner una academia de twerking. ¿Qué te parece? Patricia Maldonado va a poner una academia de tu... ¿En serio? ¿En serio? Llegó nuestro amigo Oscar. ¿Cómo está, Oscarín? Una jalea. Siempre que llega atrasado me tengo bajando. Que parar aquí. Y siempre te pasa a puntear. Amigo, sí. Está en la pasada, Juan. ¿Taco, amigo? Sí. ¿Pero cómo, no sé, amigo? Queda a las 6 de la tarde. Hay taco, sale. Por la cresta, amigo. Tiene que levantarse más temprano. O sea, Oscar. ¿Qué le pasa? ¿Qué quieres? Quédate parado mientras, po. Ah, ya. Sí. Oye, estamos hablando de la academia de twerking que va a poner Pati Maldonado. ¿Y a quién le interesa eso? ¿No te interesa? No me interesa mucho. Ok, propone un tema entonces. Por ejemplo,
de hablar en el micrófono, ponte tú. Sí, eso estaría bueno. No me escucho. ¿Ah? No me escucho. Ya, está mal. Amigo, nos estábamos vanagloriando hace un rato de lo bien. Está malo, no me escucho. Pero tú traes tus audífonos, por eso. Sí, pero es que venía por eso atrasado, no, y no es igual que los míos. No cualizamos los tuyos. No importa, después que se espere un poco. Sí, Oscar, está todo bien, mira. Ya, igual se yo te escucho, ¿no? Perfecto. No hay problema, nos escuchamos súper bien todos. Ok. Ahí está, DJ Maxi que nos viene a solucionar los problemas. DJ Maxi problemas que tiene que venir a solucionar los técnicos que siempre tenemos acá en este programa. ¿Vieron los datos de la ocupación de la población en nuestro país? ¿Los datos de la ocupación? No. Sí, por ejemplo, mira. Yo ahora estoy ocupado, así que no quiero escuchar eso. Nosotros somos tres personas que estamos ocupadas. De un total de 7.972.000 y tanto. Ya. Por género, el 59,3% de los hombres tiene está ocupado. ¿Está ocupado por una mujer? ¿O está ocupado? ¿Está ocupado en algo? Cagando, está ocupado. Está ocupado. Y de las mujeres, el 40,7% ocupada. Pelando, cagüineando. ¿Ya? No. Pero eso se puede llamar. Qué machista tu comentario. ¿Tú crees que las mujeres lo único que hacen es pelar y copuchar? Pero dije que nosotros estábamos cagando. ¿Y tú crees que lo único que hacen los hombres es cagar? Estoy ridiculizando la situación. Bueno, que también pueden hacer el puzzle, ¿ah? En el baño. Yo, por ejemplo, yo pelo y copucho mientras cago. Pelo y copucho. Ah, mira. Copucheo, no sé. Pelo y mira, esas palabras yo no las domino bien. Yo, ¿ah? Oscar, ¿cómo está bien dicho? Copucha, no sé. Pelo o copucho. Toda la rara. Que ando enfermo y cuidado, porque cuando ando enfermo ando más irritable. No, que andáis con mala onda. Si quedan con mala onda, vaya a pasear al pasillo y entra cuando esté bien. Copuchenteo. Bueno, y la desocupación del género, sabéis que no entiendo este gráfico que estoy leyendo, weón. Porque para eso hay que estudiar, weón. Para eso hay que. Oye, a ver. No. Enfoca este gráfico. Los ojos, enfoca la mirada y en un punto. A ver, las letras. ¿Cuál es el gráfico al que te refieres? El del medio. El chiquitito. ¿La torta? Esto, amigo, no es un gráfico, esto es un crucigrama. Es una weá que la gente rellena. Mira qué weá. Ah, ok. A ver, sí, pues dice nudo de 7 millones. Claro, hay desocupación. El total de desocupados, el número de personas, 555.740. Y el resto, o sea, 7 millones están ocupados. Y el resto está cinco, en brazos cruzados. Otro porcentaje no está ocupado. ¿Y el resto? Ahora la gente que está ocupada, ¿cuánta de esa gente está ocupada en trabajos realmente miserables? Como, por ejemplo, guardia. Repartidor de confort de un estadio. Repartidor para un clásico. De confort. Pero eso es el baño del estadio, pero para un clásico. Eso, se llamará pega. Creo que un hobby. No, amigo, yo creo que a nadie le gusta pasar su tiempo repartiéndole el confort a baguales. Pero que a lo mejor hay gente que no le gusta, o sea, quiere matar el tiempo, gusta el fútbol. Amigo, pero mire, sin ser chistoso, no. ¿Usted cree que alguien quiere pasar su tiempo repartiendo confort sentado en una silla, al lado del baño, viendo salir el olor? No, amigo, yo creo que nadie. ¿Cuántas puertas quiere? Yo creo que lo hace la gente por extrema necesidad. Más encima que te pidan papel cuando estás en la puerta del baño es porque te están diciendo. ¿Ah? ¿Qué te están diciendo? Nada. Tú trabajas en el estadio. Ya, y tú tienes el papel en la mano. ¿Pero trabajo cómo? ¿Como repartiendo futbolista? El confort. Ah. En los baños del estadio. Ya. Entonces va la gente al baño y te pide confort. Y uno ya sabe, porque si alguien te pide. No, necesito más papel. Pero puede ser tú confort. Ya sabes que va a cagar. Pero que, no, porque en una vez está congestionado. Puede ser para sonar. Pero claro, no tiene para qué entrar. Hay gente, por ejemplo, que orina sentada. Hombres que orinan sentados. Claro. Yo, por ejemplo, orino sentado. Y a mí me gusta poner confort alrededor de la water. Para que mi piel no entre en contacto con la losa. Digamos que tenga restos de piel de otra persona. Hincha. Ah, de otro hincha. Porque imagínese, claro, es un hincha de otro equipo. ¿Cómo los restos de piel de ese otro hincha van a quedar en mis glúteos? ADN cruzado. Después mi mujer me acaricia y dice: ¿de estos restos de piel? ¿De quién es este pellejo? A ver. Es de la barra contraria acá. ¿Dónde anduviste? Claro. Claro. Te toqueteé y te dice: ¿Klamer? Entonces no necesariamente, amigo, uno va a esos menesteres cuando solicita confort. Entonces está mal. Yo también, por ejemplo, yo hago origami. Mientras orino, yo hago origami. ¿Con las boletas? No, con el confort de pie. Hago una especie de origami. A veces hago barquitos. Y hago la guerra del Pacífico. Formas de vacío. Suelo emular la guerra del Pacífico mientras estoy obrando. Orinando sin problema. Orinando. Orinando. Y después llega el extraterrestre con el agua gigante y.
y explota. Después llega la trompa extraterrestre y lanza un chorro de agua amarilla y destruye los barcos. Eso es lo que hago. Algunos me podrán decir infantil. Yo lo denomino creatividad. Pero Oscarito, está enfermo, Oscarito. Está enfermo. Mira, está hecho mierda ahí, Oscarito. Ánimo, amigo. Pueden mandarle su buena onda a Oscar para que se lo mejore. Twitter, lo vamos a leer todo. Sí, vamos a leer. Hoy a los leemos todos. Oscar lamentablemente tiene como la espalda tomada. ¿Así se denomina tu falencia? No, tengo un dolor. Pero está como contracturado. No sé si se puede. Eso puede ser. Sí. Porque tomás como. No he tomado nunca yo. Pero así se llama, po. Contracturado. ¿Y a qué crees que eso es el viaje que nos pegamos para el norte, crees tú? Sí, desde ese día que ando mal. De cuando fuimos a Los Ángeles. ¿Desde ese día? Desde ese día. Bueno, una persona. Bueno, pero ha ido creciendo. No es el dolor constante que siento ahora, por lo menos. Bueno, una persona que queda mal por un viaje en avión simplemente de una hora, quiere decir que está ya entrando a la tercera edad. Es muy. Ajá. Es muy frágil. Es muy frágil. Pobrecito. Oye, nos vamos a una canción y volvemos con más Pongámonos Serios. ¿Puede ser Blackwater Park? Al tiro. De Open. Al tiro. Eso es. Al fin. Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Oh, estoy mal de la garganta. ¿Pero qué fue eso? Amigo, pero está todo mal. Pero es un completo desperfecto. Para que vea cómo vengo a trabajar. ¿Ah? Es que no encontré ningún doctor amigo que me diera una. ¿Pero por qué tiene que ser amigo? ¿Por qué no paga? ¿Y por qué va a ir al doctor si te duele la espalda, Oscar? Porque no te dan licencia por un dolor de espalda. No, pues amigo, no, nadie merece licencia por un dolor. Hay gente que se te está pelando el lomo ahí en los trabajos de construcción. Claro. Con dolor de espalda, con ciática. Está ahí con la. Bueno, pero ellos la pala. Ellos son pobres, ellos se lo merecen. Yo no. No puede ser tan déspota, amigo. Mira, por eso tienes esta dolencia. ¿Por qué? Porque eres un déspota. Volando en camionetas piñuflas, por eso. Eres un déspota. Por eso, no, yo cada día te envían un dolor. ¿Me envían? Sí. ¿Quién me envía? Dios te envía Los un dolor. Los Ángeles. ¿Ah? Los Ángeles del profesor Cepeda. Sí, el Ángel Gabriel y todos aquellos. Oye, ¿sabes qué? Ayer en la noche estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Las noticias. Y decían. ¿Estaba viendo las noticias? Sí, pues. ¿Y qué decían? Uy, cosas muy interesantes. Muy interesante la noticia. Mira, claro. Mira tú. A ver, ¿qué decía la noticia? El acontecer nacional. El acontecer nacional, sí. Decía la noticia. A ver, cuéntanos, ¿qué decían más las noticias? Hoy decía la noticia que habían personas que podían ser hipnosis. ¿Qué? Ahora se están cuidando. Espérate, ahí. Hipnosis. Personas que podían hacer hipnosis. Sí, pues. Personas que podían hacer, o sea, hipnotizadores, ¿te refieres tú? Pero que eran amateurs. Amateur, o sea, que recién estaban empezando la carrera. O eran los hipnotizados. Pero no iban a estudiar, solamente ellos. Leían algunos libros y creían que eran hipnotistas. Hipnotizador. Ah, mira. Qué interesante lo que está leyendo usted, pues, amigo. Sí, pues. Bien. Y viento. Yo quiero ver si es que yo puedo hacer hipnosis con ustedes. Cagaste. Bueno, una palabra más que señale al diccionario de Oscar. Esto estar enfermo y andar transmitiendo. Ya, va, ¿puedo? Espérate, pero. Entonces estaba viendo todo lo relativo a la hipnosis. Yo conozco. Quiero hipnotizar a ustedes, a ver si es que. Porque yo tomé lo que estaba viendo, lo tomé, leí algunas cosas y quiero ver si es que puedo hacerlo con ustedes. Concurso Express. ¿Se da cuenta, amigo, que usted mete cosas que no están en la pauta y nosotros tenemos que seguirle el juego en forma estúpida? No sabemos qué va a hacer ahora. Sí, ¿por qué no llega temprano para revisar lo que va a hablar? Esta improvisación. Yo hubiese llegado temprano. Siempre hace lo mismo. Llega y mete temas que tenemos que seguirle el juego para que. Porque después nos dice a nosotros, ya, entonces ahora tú te vas a hipnotizar y vas a ser una mujer. Cagué. Tengo que decirle que sí, po. Sí, po, pero. No. Ya, a ver. A ver. Sorpréndenos. Ya, Edo Caroe. Ya. Mírame fijamente el péndulo. Yo traje un péndulo. Estoy notando el péndulo. Mira. Como tus ojos se cierran. ¿El péndulo lo carito? Levemente se cierran. Ajá. Sientes sueño. Mucho sueño. Y ahora. No tanto cuando, ¿no tiene? Como cuando escucho a Polo Ramírez, pero. Pero haz el intento. Ajá. En este minuto escuchas a Polo Ramírez. Oh. A Polo Ramírez como una película. Polo Ramírez.
Apolo. Apolo Ramírez se llama, ¿no? Sí, pues. De hecho, la película Apolo 13 se iba a llamar Apolo Ramírez. Apolo Ramírez. Sí. Ya. Ahora vamos, vamos. Ahora eres una gallina. Y estás colocando un huevo. A las 6 de la tarde. Ahora estoy colocando un huevo. ¿Ahora sí, te voy ahora a colocar un huevo? Sí, ahora, a ver. Pero no me siento gallina todavía. Ah, maldición, entonces no estudié muy bien. No, es que no me siento gallina. Ponme ya, el pico en la cara para que me pueda ¿Ahora? ¿Ahí? Ahí sí. Ahora ponme la cresta en la frente. Ya, ahí está la o cresta. O sea, en la cabeza. Ah, pues las gallinas tienen cresta, sí. Sí, pues. Sí, sí, sí. Y ahora tírame un par de plumas. ¿Te tiro un pollo también? Tírale el cogote. Ahora tú eres una gallina de cogote pelado. Muy bien. Excelente. Vuelve, vuelve. Lo que hay que hacer para pa seguirle el juego. Pero le dijiste que tenía que dejar de su estado de gallina. Sí, para ahora, pues. Ah, vuelve, oh, oh. Oye, ¿qué es esto? Porque hay un huevo con sangre aquí. ¿Por qué me duele el ano? ¡Ya! Pero era necesario decir la palabra ANO. Ay, pero si las gallinas tienen huevo por no, ahí, tiene que la cigüeñita. En nuestro programa, al ano se le dice, nuestro programa que es la sucursal mundial del eufemismo, al ano se le denomina puño de parca, asterisco de carne, o peñascazo en el vidrio. ¿Y la gallinita por dónde tienen los huevos? Por la cloaca. ¿La dura? ¿Sí, así se llama? ¿Sí? Sí, pues. Ah, mira, no sabía, no tenía idea. Que es como la cigüeña. No, pues no hay que decir. De la cloaca gallina. Es donde se une la caca con el pichipo. Pero lo pudo decir de una forma más académica. Tuvo que decirlo, pero de la forma más vulgar. Perfecto, con por la cloaca. Mira, ese buen que está ahí botado en la calle borracho me hubiera dicho lo mismo. ¿Cómo se llama? No, lo hubiese dicho mejor. La caca y el pichí. La caca y el pichí. No, mira, el huevo. La caca y el pichí. El huevo de la gallina. El huevo de la gallina sale la específicamente por el conducto donde sale la caca y el pichí, hermano. Estuve viendo hipnotizadores, así que yo ahora quiero que te estoy hipnotizando. Mira, eres una gallina y ahora pones un huevo por la cloaca es donde sale, por donde se junta la caca y el pichín, hermano. Ya puedo seguir con la hipnosis. Ya, espera. Con la hipnosis, ¿o no? Oye, bueno, cloaca, acá podemos leer que es la concavidad del terreno o conducto, generalmente subterráneo, que recoge el agua de la lluvia y las aguas residuales. Eso como Oscarito lo pensó así. Sin embargo, no se conectó con su boca, ¿ya? Y su lengua lo que emitió en el fondo fue ¡la caca y el pichí! ¡Ay, hermano! Claro, también se conoce como lugar muy sucio y que huele mal. Claro. Cloaca, es una buena palabra cloaca. Para referirse sobre todo una mente de a la cloaca. Estupidez. Sí, es una buena palabra. Una es como cloaca. Muladar. Ya ves, ¿puedo hacer con feña? Ay, ¿no? Sí, esta experiencia. Sí, sí. Ah, mira, seguimos. Oscar, el hipnotizador. Sí, a ver. Oscar, el hipnotizador. Vos también me va a costar más porque no puede cerrar los ojos este. No tiene tanta piel. Feña. Feña, ¿puedes cerrar los ojos? Mira, a ver. Trataré. A ver. Ah, qué. Ya. Te faltan párpados. Vamos. Ah. Como un camaleón, Peña. Sí. Peña, sientes sueño. Sientes mucho sueño. Sí. Sientes sueño. Pero eso es la vida diaria. Sí, claro. Sí. No, bueno, tú estás el día a día. Nada fuera de lo común. Hasta Peña, el momento me he sentido bien. En este minuto, te sientes un Boeing. Un Boeing. 360. Ya. Y estás despegando. Ya. Despega. ¿Hago el efecto? Sí, pues obvio. Si tú eres un avión. No sé cómo suena. No sabes cómo suena el avión. Es un mal. No, eso ya. Es un planeador. Eso es una avioneta de mierda, amigo. No es un Boeing 307. Ya, ¿cómo hace un Boeing? Poca. Le dijiste una gallina. Al Leo le dijiste una gallina y me tiré ahí un Boeing. Pero si es lo más cercano que tú puedes escuchar. No, hombre. No. Es Peña cercano a los Boeing, no a los Boeing. ¿Es? Ya, hazte un Boeing. Un Boeing.
Ya, y, a, bueno, ¿y a qué viene esto? De... Raya para la suma, creo que en Chilevisión, porque lo vi en Chilevisión, fue una estupidez y una mentira, porque... ¿Tú no crees en la hipnosis? No, no creo. ¿Pero no crees en la hipnosis como show o en la hipnosis como, como técnica? Yo creo que como técnica de psiquiátrica, ¿sí? Yo creo que sí. Puede parecer, porque igual hacen regresión y todo aquello. Pero así como show, no, no lo creo. Porque obviamente cuando el tipo va a hacer el ejercicio, la gente va a estar negándose constantemente, entonces no se va a prestar para... Yo sé a lo que se refiere, Oscar. Claro, yo conozco hipnotizadores, sorry, Feña, que se dedican al hipnotismo como show. Este era el hipnotizador mago, el que vio el Oscar, ¿cierto? Sí, sí. Era un cabrón que andaba en la calle. Ah, bueno, yo conozco de los mismos. Y claro, ellos siempre me dicen que la persona que no quiere ser hipnotizada nunca va a ser hipnotizada, porque se necesita de una disposición mental para poder lograrlo. Exacto. Ahora, igual tengo mis dudas respecto a la hipnosis show. Pero nunca me sometí a una hipnosis ni nada por el estilo, así que no... Yo tengo una amiga que tan real será. Es psicóloga y hace hipnosis, pero no sé. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros tenemos esa versión... De Tony Camo. Errónea de Tony Camo, claro. Está ahí de Salo Reyes comiendo una cebolla. Ese tipo de hipnosis, como la hipnosis de circo. Antonio Badano, es que en teoría, bien. Lo que yo pienso es que la hipnosis debería tener un quepo. Un quepo, no sé, no está hipnotizado. Deshipnotízame, pues. Ya, eres Feña nuevamente. Un proceso tiene que estar más preparado, creo yo. Para poder ser hipnotizado. Se tienen que dar ciertas condiciones, claro. Cierto ambiente. Claro, exacto. Una preparación, estar ahí, sentirse cómodo. Sí, no, pero... como en la calle, así como que, oiga, ¿quieres ser hipnotizado? Ya. Sí, pero es un tema de mierda. Yo no sé. ¿En qué calle? Ya, ¿sabes que terminemos este video? No, fue un ejercicio para saber si era verídico o no. Y creo que no es verídico. Pero eso habría que. Bueno, le podríamos preguntar a nuestros auditores qué opinan. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinas? 2-2-3-8-1-20-50. ¿Maxi, te cree la hipnosis? Sí. Ya, el Maxi cree la hipnosis. Ya. Por ejemplo. Digo así como para sacarse el... Un amigo dejó de fumar por hipnosis, me contó una vez. Sí, eso me contaban. Yo una vez recibí como una especie de hipnosis para que se me quitara el miedo a los perros. ¿Y? Creo que no hizo... No, mami, no ha funcionado. No ha hecho... ¿Y cómo te va? ¿Ah? ¿Cómo te va? ¿Y te iba bien? No, todavía tengo que arrancar de los perros que no conozco. O sea, todos, básicamente. La gran mayoría. ¿Ah? La gran mayoría que están en la calle. No, porque yo hay perros que conozco, unos dos o tres. Ahora, de todo el resto, tengo que huir como... Pero Snoopy no vale. ¿Ah? Snoopy no vale. Pero Snoopy era encantador, pues bueno, era... Ah, por eso te digo. No, Snoopy no. No, pero hay otros perros que sí me da mucho miedo. Scooby-Doo tampoco. Yo veo un Rottweiler en la calle y me... suelto, o corriendo hacia mí... Y no, a mí me puede dar una trombosis o en algo, por la impresión me puede dar... Pitbull, imagínate. No, los pitbull para mí son como unos monstruos. ¿Cómo se llaman eso? A pesar de que hay muchos animalistas y gente, no, que depende de cómo los críes y que son tan lindos y la weá, sí. Y mira, lo pongo al lado de mi hijo y no lo mata. Ya, sí, está bien, pero yo le tengo miedo a la weá. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que ahí caen en un error todos, porque llegan y dicen, no, si no, sea, no hace nada el perro. Pero claro, no le hace nada a la gente. Es de cerámica, no hace nada. Claro, ¿cachai? Esa cada esa vez que yo voy a una casa, me dice, no, el perro no hace nada. Pues, weón, ¿cómo no hace nada, weón? La weá tiene dientes, es un animal. Respira, claro. Tiene no hambre. No me conoce. Exacto, es torpe. Yo huelo a bistec. No, yo no tengo ningún... Pero muy por el contrario, no jamás le he hecho daño a un perro ni nada. Nunca les he pegado ni nada por el estilo. No, pero que... Pero sí intento alejarme, intento mantener la distancia. Es que eso es lo que pasa, porque cuando tú te alejas de los perros, sienten tu miedo. Y el perro se acerca, según lo que dicen los entendidos. Claro, pero bueno, intento hagamos un ejercicio y vamos a buscar un perro y lo mira fijamente. No, pero si mira, si yo paso un rato con el perro, después ya me da lo mismo, le estoy haciendo cariño y todo. Cuando voy a casa de mis amigos, por ejemplo, el perro se tiene que acercar gradualmente. Pero lo hablamos ayer igual. No. Perro se tiene que acercar gradualmente a mí. Y yo me voy acercando gradualmente al perro y de repente ya está. Y de repente ya está jugando ahí conmigo y ¿cómo? No pasa nada. Todo tiene que ser gradual, así como la reforma de Bachelet. En el grupo de Facebook, en el grupo de Facebook pusieron de que si yo me quedaba mirando fijamente un perro, como a mí se me da el ojo, muerde al tipo del lado.
Lo más probable. ¿Cómo se llamaba la raza que tenía Tomás? Ese perrito blanco. Un pudul. No. ¿No era un pudul? No, que tenía la frente así como tablía. Yorkshire. ¿Pero cuándo tenía que son así como de per... de que tú... era una perra, de hecho. No me acuerdo. Que era blanco completo. ¿Blanco completo? Sí. Bueno, el Tomás, que es blanco completo. Nuestro amigo Tomás, que estuvo con nosotros en FestiGame el domingo, él una vez en su casa, creo, me quedé a dormir ahí. ¿Ya? Después de una fiesta, y me estaba duchando, y el güey me tiró su perro a la ducha. Creo que es el susto más grande que he tenido con un... Imagínate. Con un perro. ¿Ah? Con un perro. Obvio, porque ese perro ladraba, está agitado ahí por el agua y... ¿Pero era cachorro o era...? Era un poodle negro. ¿Un poodle? Pero los poodles son los más amorosos que hay. ¿Ah? Son los más amorosos que hay. ¿Amorosos que hay? ¡Amoroso! ¡Amoroso tierra! Chiquillos, nos vamos a una pausa comercial junto a los nuevos manuales de ediciones UC y Santillana para que preparen la PSU donde y como quieran. Y más encima, en su plataforma digital pueden hacer los ensayos y con los resultados inmediatos. Encuéntralos en Librería Nacional, Distribuidores Asociados y en tienda online. Infórmense en santillana.cl/PSU. Estamos haciendo el Pongámonos Serios a través de 40 principales. Vamos a una pausa. Y volvemos. Y volvemos. Ya volvemos. Hola, hola, hola. Estamos de vuelta ya en el Pongámonos Serios de 40 principales, la radio de los éxitos. Hoy ayer estuvo de cumpleaños Robert De Niro. Señor De Niro. Y no lo llamamos. Estuvo de cumpleaños. Estuvo Robert. De cumpleaños. ¿Cuántos cumplió? 72, Madonna también está de cumpleaños. 72 años. Madonna. ¿Madonna también? Sí, pues. Madonna también. Madonna que está ahí luchando por mantenerse vigente aún. En pie. Pero yo creo que con toda la plata que debe tener, ¿para qué va a seguir? Debería tener criar a sus hijos de multicolor. A sus hijos. Benetton, dice. No sé, yo creo que para un artista más que el dinero y todo es mantenerse vigente, como seguir haciendo. Seguir haciendo cosas. Lo que le gusta, por su arte. Claro, amigo. Obvio. Sí, pero están cajal a los que vienen atrás. ¿Tú tienes alguna pasión artística? Sí, pues esto de las comunicaciones. Mentira, porque las menciones no las lees. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero esto no se considera como arte, esto? Bueno, en realidad no puede ser arte, la que sea, pero algo artístico. No, esto no es artístico, esto es... No, ya, pero en algún minuto, por mucha plata que tengas, vas a querer seguir haciendo lo que te gusta, que es las comunicaciones. Ah, claro. ¿Cachai? Y vas a querer estar vigente, y vas a querer... Como Pablito Aguilera, por ejemplo. Claro. Pablito Aguilera ya tiene una Harley Davidson a toda raja. Dos, ya, dos. Pero sigue ahí. Literalmente, sigue a toda raja. Sigue vigente. Literalmente. Porque el asiento es grande. Te estás refiriendo a la raja de Pablito Aguilera. Sí, pues. Pero la raja, digamos, como metáfora de su suerte o como culo. No, culo. Ah. Tiene la moto a toda raja. Sí, pues. Sí. No, yo creo que está hablando en segunda. No, estoy hablando del poto de Pablo Aguilera. No, pero no hablemos de. Es un señor, es el hombre de la radio. Bueno, no podemos de las hablar. Nalgas del no, señor no, no Pablo podemos Aguilera. Nosotros, no unos suciemos. Principiantes, referirnos, weón, así a Pablito Aguilera, claro. El maestro. No ensuciemos. Sacamos de ahí. No ensuciemos la honra a Pablito Aguilera. Claro. Es un señor. Es un caballero, bueno. Una persona a la que. Un modelo de persona a la que nosotros no vamos a poder aspirar jamás. No, porque no nosotros, le vamos. Nosotros venimos de lo más bajo que existe. No le vamos a llegar ni a los talones, pobre. Eso es un caballero. Bueno, eso sí que es. Pero, ¿qué estamos hablando? De los caballeros. Qué manera de ir de acuerdo. De los caballeros zodiacos. Por ejemplo, el capítulo de yoga, cuando abraza a Andrómeda. Fue un momento especial. A mí me pasó. Yo estaba tomando leche con chocolate. Yo creo que esa fue la primera vez que le pregunté a mi mamá y a mi papá por el amor entre un hombre y un hombre. Si puede existir o no. ¿Qué te dijo tu mamá? Mi padre me dijo maraco. Porque mi padre era un tipo muy homofóbico. ¿Cuándo fue? Es que tu papá tiene un pensamiento. Claro, es un pensamiento más arcaico. Sí, es un hombre ya de tu gusto, digamos, con unas ideas. Que van, pero uno va perdiendo la paciencia, antigua, pero él me dijo eso, me dijo maraco. Yo dije, pero ¿qué significa eso? Y a mi mamá, que tiene una idea ya más progre, digamos, claro. Le dijo, por favor, Valdemar, no le hables así al niño. No seas tan troglodita. Toma, tu papá va a crecer homofóbico como tú. Mierda. Maraco.
Maraco. Pero mi mamá decía maraco en un sentido no de homosexualidad, sino que en un sentido de torpe. Para mi madre, maraco era torpe. Entonces, ¿pero qué edad tiene tu mamá? Bueno, mi madre luego me explicó lo que era ser. Yo era muy pequeño en ese entonces y ya. Y ahora soy la persona tolerante que ustedes ven. ¿Ah? Fantástico te has convertido. ¿Ah? Fantástico lo que te has convertido. Tu mamá hizo un trabajo, pero de joyería. Debería escribir un libro de cómo criar niños. Sí, porque los caballeros zodíacos, si bien eran unos luchadores de mucho prestigio. Esas mechas. Ojo, hay que decir que Seiya era un weón muy quedado. Nunca teniendo a la princesa Atena, weón, ahí. Para él. No, y un weón que se preocupa más de su vestimenta. Para hacerle en sus morados bellos. No, lo único que hacía era dame tu fuerza, Pegaso. Claro, y Pegaso venía y le daba. Y Pegaso venía y le daba su fuerza. Y le daba con fuerza. De ahí que Seiya sea. ¿Cómo se llamaba el que ocupaba las cadenas y todo eso? Andrómeda, pues. Andrómeda. John de Andrómeda. Yo no era muy. John de Andrómeda era, ¿no? Sí. No me acuerdo. Puedo hablar horas, pero de los. Yo era muy seguidor de los caballeros del Zodíaco. Pero no me acuerdo de nada. Es que tampoco, porque tú, el Edo es más chico que nosotros, pues. Entonces el Edo tuvo la época de ver los Caballeros del Zodíaco en la tele. Y sí, nosotros ya estábamos más grandes, pues. Nosotros vimos, por ejemplo, Thundercats en la tele. Ya, pero yo igual vi los Thundercats. Claro, pero cuando los grababan inmediatamente. Cuando los daban en vivo. Ya, bueno, pero ¿cómo llegamos a los Caballeros del Zodíaco? Thunderheart. ¡Polvo de diamantes! ¿Cómo se llamaban esos? Yoga decía polvo de diamantes. Oye, ¿cómo se llamaban esos monos, esos títeres que iban al, los que vivían en el espacio? No, que eran cuatro. Vivieron, caminaban así muy cuadrados y hablaban así. ¿En el espacio? Sí. No, vivían en la Tierra y resolvían cosas en el espacio. ¿Los Thunderbirds? Eso, que eran buenos. Y caminaban así como muy estabulados. Son como de los 70, más. Son antiguos, amigos. Son como del 60. Ya, pero si Oscar es un señor, weón, es súper anciano. No, si tenemos la misma edad con él. Sí. Pero lo dieron. Es más chico que yo, de hecho. Ya, bueno, pero ¿por qué llegamos a hablar de los caballeros? Estamos hablando de esto ahora. Porque tú estabas hablando de los caballeros. Aldebarán de Tauro era moreno. Porque tu papá era muy moreno. Era homofóbico. Sí, claro. Que afortunadamente no me transmitió eso a mí. Y ojo, que la mamá tenía todo en contra. Para educar a Edo y a su hermano. Porque primero, vivían en Temuco. Ya eso es una desgracia. Segundo, la mamá profesora. Saludos a Temuco, Nueva Imperial 92.9. Claro, fracasado. Ya, pero amigo, la gente de Temuco que nos quiere, nos escucha. No nos quiere. Fuimos a hacer un show allá. Fueron como 10 personas. Lo, además que no la aplaudieron gente de las butacas. No, amigo, lo que las pasa. Las butacas no aplaudieron. No, lo que pasa es que en ese show. Recuerda que lo dejamos a cargo de una productora que puso los precios, weón, como si fuera una ciudad minera, la weón. Es que yo creo que los. Y resulta que es la región más pobre de Chile, casi. Es que de repente. Hay que regalar lo que tiene. De repente a los lo que le pasa es que, como en la capital están más acostumbrados la gente a ver discapacitados por la vida, por la calle, sí. en lugares más rurales, de repente es más extraño. Entonces al Oscar lo discriminan, por eso siente, no le gusta a la gente. Espérate, ¿tú crees que Oscar causa un rechazo por ser discapacitado? Claro, pero de repente no se ven mucho. No. Yo creo que al revés, en el sur, los discapacitados, la tasa es más alta. Eso está comprobado científicamente por la Universidad de Chile. Ah, porque en el sur fornican entre primos. Y ahí salen unos adefesios, pero. ¡Ah! ¡Oye! Ya, me retracto de lo que acabo de decir. Creo que fue una salvajada. Creo que no tiene mayor. De hecho, el estudio científico que acabo de citar, mentí. Lo acabo de inventar. Entonces, ¿por qué te caen mal los de Temuco, Oscar? No, hombre, si en. Me cae mal. Lo aborrezco. Ay, con la médula de. Ya, espérate. De hecho es distinto, porque la gente siempre ha querido ver lo extraño, lo distinto. De hecho, antes se utilizaba la gente con discapacidad y todo como atracciones de circo. En una jaula los ponía la mujer gallina, había el hombre sin pierna. Claro, la mujer barbuda. La mujer barbuda. La mujer barbuda básicamente era un hombre con vestido, ¿no? Era un hombre con vestido. Claro. Bueno, de hecho hay una película muy buena que se la recomiendo que se llama Freaks. O también puede ser Circo de Mariposas, que lo hace Nick Vujicic. Oye, hay una película que se llama Freaks,
que retrata más o menos el mundo de la gente freak, de los discapacitados en el circo. O sea, no solo discapacitados, sino de gente fea, prácticamente. Porque estás comparando a la gente fea. No, entiende lo que te está diciendo tu amigo. No. En el contexto universal de lo que se entiende. En ese tiempo podías no tener una discapacidad. Exacto. Pero la gente que en esa época era considerada fea, como esta foto que te voy a mostrar, mira. A ver. Dime, este huevón es feo. Es una cosa. Pero mira eso. Pero ese parece, tiene carepalta. Ya, bueno, pero lo sacaron cuando este tipo lo palearon, lo estiraron con los pechos. Este tipo es de la película Freaks. ¿Ya? Y es un tipo, digamos, prácticamente su configuración facial es una cosa que no. Comentémosle no tiene. Cómo es, tiene la barbilla muy amplia y la frente muy angosta. Los dientes como un genio de Condorito. Ese es su problema. Que voy a publicar la foto después. Bueno, el tema es que vean la película que es muy buena. Ya. Pongámonos serios. Pongámonos serios. A poquito se va firmando la garganta ahí, ¿no? ¡Tucutuy! ¡Tucutuy! No, pero a mí me gusta eso cuando haces tú, Feña, el... ¡Tucutuy! No, el otro. No, pero es que no puedo porque tengo problemas de la garganta, que ya hemos todos menos cagados después del Festi Game. Oye, la película... de temperatura. ¿Qué estaban fumando? La película que les comenté se llama Freaks, en Hispanoamérica llegó como Fenómenos. Es del año 32, una película gringa del año... Sentido, yo la vi completa. Es buena, pasando de ser tal. Bueno, en realidad uno mejor cine está en la antigüedad, pero claro. O si no, preguntemos la Chaplin. Buena, ya la veo. Maestro, la voy a ver. Chaplin, ¿tú sabes qué tiempos modernos? La película de Chaplin. Chaplin dirigió la película. Tiempos modernos, considerada una de las grandes películas de la historia del cine. Sí. Y Chaplin dirigió esa película, la escribió, fue protagonista de la película. Bien. Dirigió al resto de los actores, se comió a la protagonista de maravilloso. Y además hizo el montaje de la película. ¿Sabes? Imagínate un tipo que fue capaz de hacer todo eso. Exacto. A mí me gustan las de Buster Keaton. Buster Keaton era genial. El otro día había una escena de Wong colgando en un reloj. Buenísimo. Pero el de reloj no era. Sí, Buster Keaton. ¿Y en la película, o sea, la palabra es lo que significa en inglés? Freak. ¿Eh? Freaks. Freaks. Freaks es raro. Como fenómeno, raro. Fenómeno raro. Sí. Bueno, Buster Keaton tenía ese semblante de nada. Esa cara de póker mientras hacía las estupideces más grandes del mundo. Hay una película o un corto incluso, no me acuerdo bien, de Buster Keaton donde está luchando contra el viento. No puedo acordar cómo se llama. Pero si pueden buscarla o verla por ahí, veanla, porque la secuencia de slapstick, weón, es genial. La secuencia de la locomotora también es buena. ¿Ah, eh? Hay una escena de una locomotora también que es buena, de Buster Keaton, que está tirando unos troncos para abajo. ¿Qué pasa cuando ese reloj está en las 2:30? ¿Qué reloj? ¿Qué reloj? Estamos hablando de la película. Estamos hablando de la película, ¿no? ¿Qué reloj? Ahí, pues, ¿dónde está el tipo ahí colgado? ¿Qué pasa con qué? Si está a las 2:30. Se cae. Todo tiene su porqué. En el cine. Bueno, estábamos hablando. Ah, sí, partimos hablando de Robert De Niro. ¿Verdad? Porque estaba de cumpleaños, ¿no? ¿Eh? Estaba de cumpleaños. ¿Cuánto cumple? 57, dije. No, ¿cuánto? 70. 72 años. Sí. Grandes películas. En una comida rápida, ¿quién vio Goodfellas? En el... Buena Goodfellas. Ay, qué buena Goodfellas, weón. Puta, si alguien quiere homenajear a Robert De Niro, tienes que ver Goodfellas. Goodfellas. Bueno, a pesar de tener un montón de películas más. ¿Se quiere sacar una foto con Robert De Niro? Ya, ¿por qué? ¿Se puede? Porque hay un tipo que trabaja en una comida rápida en el Mall Plaza Oeste, que es idéntico. Idéntico. Lamentablemente no ando con la foto acá en este celular porque me la saqué. ¿En serio? De verdad, es, pero... calcado. De hecho, lo único que cambia es porque el caballero ahí usa lente. De hecho, yo una vez fui a comer un completo, que es de la cadena que vende completo, y dije, ¿me puedo sacar una foto con usted? Le digo, no me diga que también me encuentro parecido al actor. Pero es impresionante. Mira lo que está contando el Oscar. Qué bueno. Un doble de Robert De Niro que vende comida rápida. Quizás vende completo.
Quizás sea el weón más parecido a Robert De Niro en el mundo, lo tenemos acá, no nos hemos dado cuenta. Y es hora de sacarlo a la luz. Mira, yo cuando... Este sigue el Robert De Niro. Yo tengo esa foto, lo tengo en mi PC. Robert Denigrante. Denigrante. Robert Denigrado. Ya, pero mira no, que ya somos clasistas. Estamos hablando de las pegas de mierda. Qué feo. El hombre, quizás un hombre de familia. Un hombre de fuerza. Se gana la vida honradamente, un hombre de fuerza. Nosotros mira el ataque de altanería, de soberbia que nos dio. No, mal lo que hicimos, weón. Muy mal. Feo. Anda ADN. Tonto Feña. Anda ADN. Vamos Feña. Todos en conjunto. ADN. Abrazar a Eduardo Fuentes y pensamos. Es lo que dijimos. Es que como estamos hablando de las pegas de los trabajos de mierda al principio del programa. Pero ¿cuál será el Oye, es Harold Lloyd de el del reloj. Cuando queda colgando el reloj. De Volver al Futuro. No, es Harold Lloyd. No, pues la película del Hombre Mosca. Es que no me acuerdo la película que... Harold Lloyd, po. Es el Harold Lloyd, po. La que está en la cornisa del edificio. Claro, eso. Así como que está, que se claro, cae. En el Hombre Mosca. Bueno, no me basta. Ya, muy bien. Eso me quedé pensando. Ah, ya, en Goodfellas, una de las películas de gángster de la historia. ¿De qué estamos hablando ahora? Del doble de... Ah, doble sí, porque seguimos hablando de Robert De Niro. De Niro. Que le estaba explicando si quieren ver una buena película de Robert De Niro o Goodfellas. Y el doble de Robert De Niro. De Niro. El señor. El Robert De Negri. El De Niro. Robert De Negri. Ya, y te sacaste foto con el... O Robert De Nigri, como la mina de las tetas. No seas... ¿Ah? No todo es poto y trasero. También hay que tener algo de talento, un poco de sapiencia, conocimientos, estudios. No todo es cuerpo. Exactamente. Porque el cuerpo después se cae. ¿Ah? Se cae el cuerpo. El cuerpo cae. O sube, dependiendo de dónde estés parado. Exactamente. Porque... O si tienes un amigo muy, muy bueno con el bisturí. Oye, ya, pues, centremos la pauta, espérate. Vamos. Estamos muy dispersos. San Antonio 100.9. San Antonio 100.9. Aquí en Santiago 101.7. Bueno, entonces. En Valdivia 99.3. Punta Arenas 94.7. Valdivia 99.3. Oye, ¿sabes qué está de moda actualmente? No sé. Según el cuiquerío chilensis. ¿Qué está el de moda? Cuiquerío homo chilensis está de moda contratar nanas filipinas. Filipinas. Ya no basta la nana. En los años 60, los años 70, era un lujo tener una nana de Lautaro, de Petrufquén. Y después, que te hacía sobre pillita. Tenía más importancia cuando la traías del sur. Por eso, pues eso estoy diciendo. Sí, no, pero es que... Manito gordita ahí que te prepara la... Claro, ¿por qué? Porque te podía preparar comida sureña. Era cariñosa con los niños. Era cariñosa. Después el cuiquerío empezó a darse cuenta que con esta tipo de nana, con la comida que hacían, engordaban mucho. Entonces llegó toda la weá del fin. Muy mapuche. Ya no les servía. Claro. Entonces empezaron a buscar otro tipo de gastronomía, otro tipo de cuidados y de atenciones. Y empezaron a contratar las nanas peruanas, aprovechando también la inmigración de nuestros hermanos peruanos a nuestro país. Así es. Y ahora, al parecer, hay alrededor de unas 400 o 500 nanas filipinas, según informa el sitio de clinic.cl, en nuestro país. Nanas filipinas. ¿Y por qué las nanas filipinas? Porque son mucho más baratas que las peruanas. No. Porque hablan en el no es que sea más barata, amigo. Si igual recuerda que acá hay un sueldo mínimo que... Sí, pero... Porque duermen menos. Bueno, pero... ¿Ah? ¿Porque duermen menos? No. Porque son tan feas que no engañan a la patrona con el patrón. No, las filipinas son guapas, amigo. ¿Ella? Sí. Ah, sí, ella sí. Está buena. ¿Comen la mitad que una nana Bueno, al parecer... ¿Ah? ¿Comen la mitad que una nana Yo creo que es un 25%. ¡Comen la mitad, weón! No, qué feo. No, se supone... Mira, primero hablan inglés. Se supone que Filipinas fue colonia española primero, después fue colonia gringa, por lo tanto hay un dominio de la población... Del inglés. Very important advantage. Entonces, aparte, tratan muy bien a los niños, son muy amables, son muy serviciales. Claro. Y se supone que no. Claro, entonces. Que no hablan español, se supone. Hay algunos que dicen que en realidad, como es color española, tienen que dominar también el español. Claro, pero lo que pasa es que ahí pueden hacer doble tarea, porque
le ordenan la casa y ellas pulen el inglés con entre ellos y los niños y todo. Para hacer más high aún. Vamos a volver con esa información. Vamos a volver a hablar de las nanas filipinas. Vamos y volvemos. ¿Les parece? Me parece. Como una canción al tiro. Puede ser. Pongámonos serios. Deliverance. Ok. Ya, seguimos haciendo Pongámonos Serios por 40 principales, la radio de los éxitos. Así es. ¿Tú tuviste nana, Peña? ¿Tú? ¿Cuál es tu posición respecto a las nanas? A mí no me gustan las nanas. ¿Eh? No me gustan las nanas. Pero ¿cómo? Si tú ves una nana en el mall, ¿te alejas porque no te gusta la nana? ¿Porque es una nana? No estoy de acuerdo con el trabajo de nana. Ya, ¿no estás de acuerdo con que existe ese trabajo? El trabajo de asesora del hogar. ¿Por qué? Porque fomentar el sistema que lo único que hace con entregar tanto trabajo a las personas que tengan que verse la obligación de contratar a alguien para que le cuide los cabros chicos, es primero que los cabros chicos ya no los críen los padres. Ya, pero eso depende de cómo uno maneje la relación con la nana. Obvio que sí, pues, depende. Y lo otro también tiene que ver con que no estáis en tu casa. Tú no estáis mucho en tu casa, te dedicáis solamente a trabajar. Entonces el sistema de trabajo te obliga a que tenés que contratar personas para que hagan las labores del hogar. Ajá. Las labores del hogar me parece que están mal enfocadas con decir que uno tiene que ser dueña de casa y pero preocuparse de donde tú vivís, hacer las cosas que te gusta hacer, estar en tu casa, qué sé yo. Pero no se puede. ¿Pero porque te quita responsabilidad del hogar, se supone? No, porque te quita disfrute del hogar, pues. Si tu casa es donde tú vives, donde tú estás, no solamente donde llegas a dormir y a comer, pues. En teoría, donde tú disfrutas de hacer las cosas que más te gusta hacer. Ya, pero hay gente que no le gusta estar en la casa, pues. Sí, pues. Es que eso voy yo, pues. Se transforma en eso. Más gente que no le gusta. Yo, por ejemplo, odio hacer las weas que de la casa. ¿Te gusta? Si hay algo que detesto. Mira, a mí lo único que me gusta hacer realmente es ordenar el living. Barrer, sacudir los cojines del sillón, aspirar la alfombra. Y eso siempre lo hago yo. Aspirar, no sé, ordenar las cortinas, limpiar las cortinas, la mesa donde trabajo, me gusta que esté siempre limpia, eso. Pero todo lo que tenga que ver con la cocina, weón, con el baño, con la cama, weón, hacer una cama, lo detesto. Lo detesto, pero todo el resto sí, lo puedo hacer. Es que es súper buen punto. Mira, el que tocaste también, porque ya. Por último, si es que claro, te molesta. Es que ese es el tema, pues. Si te molesta limpiar el baño, no tenés que ocupar ese baño. Exacto. Por ejemplo, yo cuando era niño tenía una. Tenés que cagar en el patio. Una vieja. Yo, por ejemplo. Porque tenés que contratar a alguien para que te limpie tu caca. No entiendo yo. Porque sí, porque así está la cosa nomás. Oye, yo tenía una nana muy, muy, muy vieja y muy. Y muy cascarrabia. Pero yo, a la tía María, que era la nana de mi tía Eliana, yo la quería mucho porque a veces hacía más cosas de las que uno le pedía, ¿cachai? Ah. Entonces, con ella, por ejemplo, una vez estaba jugando con mis primos y rajé el pantalón. ¿Qué estaba haciendo? No, estábamos jugando a la pelota. Ah, ya. Yo rajé el pantalón porque me caí y rajé el pantalón. Entonces, cuando me fui a bañar. ¡Tonto! ¿Cómo se te ocurre rascar tu pantalón, weón? Jugando la pelota. ¿Sabes lo que me cuesta trabajar en la PDI? Ganarme este sueldo miserable para comprarte ese pantalón. ¿Y tú qué haces? Lo rompes. Tuve que ir a hacer una ronda de incautamiento a patronato. Es bombero. Pon la cresta, hijo. ¿Hasta cuándo vas a romper tu ropa? Papá, eres bombero, acuérdate. Dame una alegría por lo menos, hijo, en la vida. ¡Una sola! Si le quito estos pantalones a los vendedores ambulantes, mínimo que los cuide. Por algo, amigo. O sea, amigo, ya. Hijo. Hijo, amigo. Lo que me cuesta con mis compañeros de la PDI incautar esta weá en la calle. La repartimos. Esta weá la quería Manrique, el pantalón. Lo quería Manrique para su hijo. Y yo me dije, ¿para qué quería ese pantalón? Tu hijo no tiene ni pierna. El mío por lo menos tiene la mitad. La de basta, pero. Ya terminaste. Estaba jugando a la pelota. ¿Y quién ganó en el partido? ¿Te recuerdas más o menos cómo fue el partido? ¿Qué pasó en el primer tiempo? ¿Cómo rajé los pantalones jugando a la pelota, amigo? Creo que perdimos. Pero porque como yo tuve que salir con los pantalones. ¡Ah! Perdieron por ti. Porque exacto, tú no pudiste jugar. No pude seguir. O sea, tú eras como Cristiano Ronaldo del equipo. Claro, una cosa así. Mira, ¿tú eras el dueño de la pelota? Aparte. Ah, íbamos perdiendo. Con lo déspota que es. ¿Sabes qué? Se me rajó el pantalón, así que me voy. Ya, pero sigamos jugando, te esperamos. No. Pásame la pelota porque está muy cara. Y, es un etrusco. Y me la llevo. No, pero que faltan 5 minutos. No. El último gol gana. No. No, nada. Yo ya estoy
Y me fui, y yo estaba en la casa de mi tía. Y fuiste digno con el hoyo en los pantalones. No, pues estábamos en el patio. Y con la pelota en la mano. No, pues estábamos en el patio, mi tía. Oye, pero ¿te has dado cuenta que el último gol gana? En el patio de mi tía. El último gol gana es una institución que siempre está marcada en los partidos de barrio. Justicia. Aunque un equipo sea infinitamente superior al otro, justicia. Siempre está pero el último gol gana. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo eso refleja la mediocridad. Lo instauró, claro, los mediocres. Porque sí, como iban perdiendo, ya. Claro. Oye, el último gana para ir, porque no, quiere tomar once. No, yo tuve debates, weón, de alta profundidad con el otro equipo cuando hacía último gol gana. Pero ¿cómo último gol gana? Si el esfuerzo mayoritario lo hicimos nosotros. Nosotros hemos estado convirtiendo goles. Hemos hecho de este partido de barrio un espectáculo. Mira, todos los vecinos están mirando, ¿por qué? Gracias a nosotros. Sí, ustedes son los perdedores. Claro, si hicieran una ecuación, se darían cuenta que el equipo que más corrió, más distancia en la cancha ocupó, fuimos nosotros. Claro. El más desgaste físico, ¿por qué hace el último gol gana? Es injusto. Porque es injusto. Ahora, puede un argumento a favor, puede ser que el fútbol no se trata de justicia. No, pues pasión. Claro. El fútbol es el reflejo de la vida. Ya nunca es. Pero dilo como Julito Martínez. Como Claudio Palma. ¿Qué es el fútbol, Claudio? Puta, estoy. Ah, está la fea, ya, está. Lo, no, lo hubiese hecho inmediatamente. ¿Como pero Mariano Clos? A ver si sale. Porque puedo. A ver. Bueno. ¿Qué es el fútbol, Mariano? Mariano, ¿qué es el fútbol? ¡Es el reflejo de la vida! Mira, a un excelente enfermo tenemos acá el relevo de Kramer. El relevo de Kramer. El relevo. Oye, Kramer, espérate. Está haciendo imitación, ¿ah? Por lo que tengo entendido. Ya no quiere hacer imitación. 2016. ¿Sí? No, se quiere dedicar al stand-up. Parece que vio un nicho ahí. Parece que hay un nicho en el stand-up comedy. Parece, ¿ah? No hay nadie haciendo stand-up. Claro. Lo malo que, mira, es malo y bueno, pienso yo. ¿Quién? Malo porque ¿por qué hay malo, mucho, Kramer? Mucha gente curulando. Pero bueno que los buenos exponentes. Pululando, weón. ¿Cómo es? Pululando. Pululando, weón. Pulular es lo que le sale a la amígdala, la pus. La pus. Pulula, ya, pero déjame terminar. Ya, déjame terminar, después no, weón. Y así se despega de los buenos exponentes de los malos. Y ahí uno también puede subir los precios y toda la cosa. Porque hay mucho tipo que cree que porque hay una historia medianamente graciosa puede pararse en un bar y contarla. Ah, ¿tú no estás de acuerdo con que yo? No, está bien. Pastelero a tus pasteles. No, es verdad que hay mucha más gente haciendo stand-up. Si vendías helado en la micro. Pero también es bueno que es porque hay una escena de stand-up. Hay una escena de stand-up comedy. Hay un circuito, hay gente que está tomándose la weá en serio, ¿cachai? Que están actuando en bares, que les están pagando, que están promocionando ahora su show. Claro, ahora hay unos más chistosos que otros, como en todo orden de cosas, te puede gustar o no. No, pero... y además que yo no me aventuraría. ¿Qué es esto? No, yo no me aventuraría a. Mira que le costó, me costó más que la chucha. Bueno, a criticar tanto porque me parece que en el contexto en el que está el país, después de unas de épocas donde el arte no se pudo expresar, el humor tampoco se pudo hacer mucho, todo lo que sale y se pone de moda, ya quedan todos así, ¡ah! Ahora, por ejemplo, son todos runners y todos salen a correr con polera fosforescente cuando los domingos. Todos. Entonces, ahora es el stand-up comedy. Y ahora son todos stand-up comedy. Entonces, pero es la moda. Claro, pasará. Pero va a pasar. Exacto. Los y que, los mejores no, quedarán. Van a quedar los mejores. Así los que es. Los que lograron formar una escena van a seguir en aquello. Y esas son weas que ocurren. ¿No? Como pasa con todas las actividades. Sí. ¿Cómo pasa? Ahora, ¿cómo carajo llegamos a este tema? No sé. Tratemos de rebobinar porque. ¿Por qué sacaste el tema del stand-up? Okay. No, pues si yo no lo había sacado. Kramer, no, dijiste. Estábamos en Kramer, imitación estándar. No, estábamos. Oh, Catalina Edwards, weón, qué rica. No, que acá me salió como sugerencia en mi Twitter. Ya, suéltese. Sí, ahí. Puse siguiendo. Suéltese. Oh, Daniel Matamala, qué rico. Ya, entonces. Estábamos hablando de que tú estabas Kramer. No, estábamos hablando de un partido de fútbol que claro, este weón perdió con su amigo y rajó los pantalones. Y ahí el papá le dijo. Ya, ahora sí, prosigue con la historia. Vamos. Ah, ya, entonces yo me fui a duchar y la tía María, Mari, llegó, tomó los pantalones. La tía Mari, habla como si todos conociéramos a la señora. Bueno, yo la conozco y basta. Ok. La tía Mari. Y llegó y tomó una aguja, un hilo y. La aguja la sacó de un pajar.
Eso no lo tengo claro. ¿Ah? No le pregunté jamás. ¿Se demoró mucho en enhebrarla? No, en ese tiempo tenía... Su enhebrador automático. Una enhebradora. Costurera pro. Exactamente. Costurera pro. Y ahí, punto por punto, hasta que cerró aquella herida que tenía el pantalón. Estuvo en un pajar, pero no sacó la aguja. Más respeto con la tía. Ya, más respeto con la tía Eliana. No, con la ¿qué tía, se dijo pajar? Dijo tía Mari. Ya, espérate, pues, weón. ¿Y por qué? Estábamos hablando de las nanas. Por eso, pues. Porque ella era la nana de... Pero no le decíamos nana, le decíamos... Sí, tía Mari. Tía Mari. La tía Mari. Yo tuve, yo tuve muchas nanas, ¿ya? Pero que me cuidaban, porque mi vieja trabajaba todo el día en un colegio. Mi viejo trabajaba todo el día y carreteaba toda la noche, por lo tanto no lo veía nunca. O sea, nunca estaba en la casa. No, y si tú tienes esta habilidad con las manos ahora, me imagino a los 14 años podría haber quemado la casa después de amarrarte las zapatillas. La wea, la que... Claro, mis manos muertas comenzaron a manifestarse a muy temprana edad, por lo tanto siempre tenía que tener a alguien ahí cuidándome. Claro. Entonces tuve varias nanas que me cuidaban, me enseñaban. Una nana me pegó una vez. ¿Te pegó? Sí. ¿En la cara? En la cara. Sí, se yo lo veo una también que me dijo que se la habían violado. Ajá. Ay, ella me dijo que se la habían violado. ¿Cómo? ¿Te contó a ti que la me habían violado? Me contó a mí que se la habían violado. ¿Y cuántos años tenías tú? Como 12. Ya, pues es una maldad. Pues. Es una maldad, pues. Eso es una cosa, eso me estaba... Ya, bueno, yo tuve una, esta nana que me pegó que se llamaba Paola Sandoval. Espero que estés en la más absoluta miseria. Ojalá que te... Bueno, hayas pololeado con Pablo Herrera. Si es nana de profesores, debe estar en la miseria. Ya, pero mi papá era el que ponía la plata más en ese entonces. ¿El color negocio de qué? ¿Ah? ¿Qué negocio? No, en ese tiempo mi padre tenía una empresa líder en la Araucanía, ya. Que él mismo se encargó de llevar a la debacle. Él mismo se encargó de llevar a la debacle con su actitud. Pero bueno, ya, siguiendo con el tema, tuve varias nanas. Ya. Y bueno, esta que me pegó. Y aparte tuve una nana que se llamaba... No voy a decir nombre, le voy a inventar uno. Berta. La Berta. Berta la nana. Un día estábamos celebrando el cumpleaños de mi vieja. Ya. ¿Ya? Y la Berta era anciana, así era... Abuelita. Era una abuelita, sí. Entonces estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá en la casa de mis abuelos. ¿Ya? Ya, entonces en un momento mi mamá y su hermana fueron a la casa de nosotros a buscar más copetes, que hay más tragos que habían comprado y todo. ¿Ya? Entonces llegó a la casa y estaba la Berta tomada. Todo lo que es tomada. pero ebria. Ya. Era una anciana cufifa. Sí, completamente cufifa. ¿Y por qué estaba borracha? Porque adivina quién estaba al lado. ¿Tu papá? Mi padre. Yo, pobre Marca mío. Mire, Bertita. La llevó por... Pruébete. Que... Mire, está dulzón. Mire, este está como más... Hay que tomárselo a seco este, ¿ah? A lo mejor tenía segunda intención. ¿Es tu papá con Bertita? ¿Ah? ¿Era rica la Bertita? No, era una señora de avanzada edad. Nos vamos a una pausa comercial. Un hincha con pasión es como un smartphone con ducha teléfono. Por eso baja gratis la aplicación de as.com y recarga de pasión tu celular. Todas las alternativas del inicio del torneo de apertura 2015-2016 con noticias, resultados en vivo, estadísticas y los videos de AS TV. Siempre es que tiendo a decir ASTV. Lo agradecemos. Y los videos de AS TV con el ya clásico estilo de as.com. La segunda también tengo que leerla. Más rato, ok. Invitamos a nuestros amigos a que opinen a través de nuestra cuenta de Twitter, @40chiloficial, con el hashtag Pongámonos Serios. Y que llamen al 223-81-2050. Pausa y volvemos. Hola. Estamos de vuelta en el Pongámonos Serios. ¿Así, ah? Sí. Y hablamos de las nanas. ¿Estábamos en eso ya? Estamos hablando de las nanas filipinas. Ah, verdad. ¿Ahí no habíamos cerrado el tema? No. Hay gente que lo considera esto de tener nanas como lo más cercano a la esclavitud. Ya. ¿Será una visión muy grave del asunto? Yo creo que sí, igual. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque hace muy poco a la nana se le obligaba a estar de las primeras en la casa atendiendo y la última en acostarse. Y tenían sueldo
muy malo y se le obligaba, o sea, no se le obligaba, pero se le invitaba, no muy cordialmente, a que sirviera en las fiestas sociales que se hacían en las casas. Claro. Entonces era la figura de la servidumbre. Exactamente. Que todo, tenía que estar que... para todo. Claro. Porque hay, ojo, hay gente que se la lleva a la playa, incluso. Claro. Que siguen trabajando en la playa y que andan con el traje de nana y toda la cosa. Acá también, por la ciudad también, pues. Pero en la ciudad no hay playa. En condominio le obligan a ocupar el uniforme. Yo lo que no entiendo es que por qué en una sociedad, en el año 2015, donde se supone que el sistema económico te permite tener oportunidades de trabajo para todo el mundo, en teoría se supone, hayan trabajos que sean hacerle las cosas, limpiarle las papeles cagados a otra persona. Pero no se resume solo a eso el trabajo de una nana, pues, amigo. O se le la cama. No, no le quitemos la dignidad al o la comida, para nada. Porque no se resume no, o sea, solo a lo que la caca, también se resume a hacer comida, cuidar a los niños, en muchos casos educarlos. Es que claro, tiene que ver con hacer todas las labores que otra persona no quiere hacer, o no puede hacer. O no puede hacer, claro, no puede. En algunos casos eso no quiere, es. En otros casos no puede hacer. Pero si, aunque en el caso de que no lo pudiera hacer, porque por trabajo, por viajes, no pudiese llevar a cabo las labores de criar a sus hijos, o hacer las cosas de su aseo, de su casa, qué sé yo, ¿ya? Y tiene que contratar a otra persona, igual es como el hoyo, porque tampoco tiene tiempo para hacer sus cosas, la persona que se ve la obligación de contratar a alguien, ¿cachai? Pero es un trabajo al fin y al cabo, pues, sí, es un trabajo que se ve muy que, feo. Y que últimamente, y que en Chile por lo menos, el último tiempo se está haciendo ya por voluntad. Antes era como lo único que quedaba, lo único que me queda por hacer es ser nana, ¿cachai? Lo único que puedo optar. Exacto. Para salir de esta ruralidad, irme a la ciudad, irme de nana. Ahora hay mujeres que deciden dedicarse optan a eso. Por hacerlo. Y ya hay nanas que están sindicalizadas, hay como que se ha mejorado un poquito el trato incluso. Claro. No sé si será tan general, pero por lo menos esa es la sensación que queda, que están mucho más organizadas y que antes. O sea, hace muy poco se aprobó el horario, con horarios fijos, con días libres. Claro. Estipulados por contrato, cotizaciones previsionales y todo eso. Desde ese punto de vista me parece que ha sido que es un avance, evidentemente. Claro, en el fondo es un trabajo, o sea, tú dices, ya, pero ¿por qué alguien tiene que hacer las cosas que tú ¿por qué alguien tiene que hacer las cosas de tu casa? Claro. Ya, pero bueno, ¿por qué alguien tiene que construir el edificio donde después van a vender, no sé, van a arrendar y van a vender? ¿Por qué claro. alguien tiene que venir a la radio a ser de bufón, weón, para hacer reír al resto? Siempre hay alguien que tiene que hacer algo. Que tiene que hacer el trabajo sucio, claro. Entre comillas. Claro. Bueno, no sé, yo creo que... ¿Alguien vio la película La Nana? La película de Sebastián Silva. Yo la vi. ¿La viste? ¿Te gustó? Qué buena que es, a mí me encantó. Bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Ah? ¿Te gustó la...? Muy buena película. Bueno. Sí. Bueno, ahí se ve un poquito se ve un poquito la realidad de las nanas también, que claro. Esa era una mujer que estaba en una familia que le brindaba cariño, que le brindaba amor, atenciones, le celebraba el cumpleaños, etcétera, pero aún así ella no salía de su condición de ostracismo, no podía salir de su condición de nana, ¿cachai? Entonces tenía una carencia también ahí bien que grande, tiene, que era... Es que yo creo que tiene que ver con eso también la molestia. Por lo menos, si me preguntáis a mí, me molesta que ahora en estos últimos años se está hablando de regular el horario de trabajo de las asesoras del hogar, con contrato, con previsión y con todo lo que un trabajo tiene que tener por lógica. Pero que se esté obligando a que se haga es porque efectivamente si es que no se obligara daría lo mismo igual. Y la cara la loca tendría que trabajar igual los domingos, sin claro. día libre, y ocupar el delantal porque sí, para que no se mezcle con no sé quién. Y la cara de resignación que tiene es porque tiene una vida muy monótona. Y cuando le celebran el cumpleaños, parece, es como la única vez que como que encuentra que la vida tiene algún sentido. Sí. Ahora, de lo que dije anteriormente, esto de que ahora como que las condiciones para trabajar como asesor al hogar son mejores, pero es algo que las chilenas no... O sea, son más las extranjeras que trabajan como asesoras del hogar ahora, ¿o no? Claro. Claro, no sé, me imagino. Lo que pasa es que ¿es una oportunidad de trabajo, como que alguien busque trabajo para trabajar de asesora del hogar? Como que sea una oportunidad, es como una proyección laboral ser asesora del hogar. Esa es mi pregunta. Personas que no, sé, bueno, no pueden aspirar a más, yo creo que sí. No sé. Mi hermana, por ejemplo, ella tiene un horario súper super cuático en el trabajo, entonces necesita una nana. Y bueno, le cobraba, no sé, como 400, 500 lucas. Sí, eso era como el valor. Sí, claro. De. Sí, porque. Pero sí. La mayoría peruanas.
Porque si se transforma, también, si ese trabajo se transforma de una forma en la sociedad, en un trabajo que tenga proyecciones, no sé si proyecciones para laborales con cargo y título y qué sé yo, pero si es un trabajo que tenga proyecciones en cuanto a previsión de salud, previsión social, buen sueldo y qué sé yo, claro, no hay problema de que, digamos, sea una oportunidad laboral para la gente que quiera optar. Y ojo que hay familias que exigen que sean tías de jardín las nanas. Claro, para cuidar. Bueno, de hecho, por ejemplo, la Filipina, por eso las nanas filipinas son como tan cotizadas acá por el cuiquerío chilense, porque se supone que son súper educadas también, son súper preparadas. Ahora, no sé, weón, que... Pero en realidad parece mayor que son... Mayordomos hay. ¿Eh? Mayordomos hay, porque yo necesito cambiar los mayordomos. ¿Sí? ¿Cuántos años tienen ya? Bueno, Miguel tiene... 64. Miguel. El hombre. Y Jaime tiene 70. Son bastante... eran pareja. Antigua. Ah, eran pareja. Mira, no, mayordomos homosexuales. No teníamos idea de aquello. ¿Será también que son trabajos que los chilenos no quieren hacer? Porque yo la otra vez me preguntaba por qué hay tanto colombiano en las estaciones de servicio. Yo pensé que era solamente por lo bien que atendían, ¿cachai? O sea, yo como empresario digo, obviamente voy a contratar a estos buenos que atienden mucho mejor y tiran mi negocio para arriba, no sé. Pero un familiar tiene una estación de servicio. Ya. Y él me decía que esta línea de trabajos de bencineras, digamos, de estaciones de servicio, prefiere contratar colombianos porque... O sea, no es que prefiera contratar colombianos, sino que los chilenos no quieren hacer la pega de... No, ¿por qué? Porque al chileno no le gusta trabajar por turno, no le gusta trabajar de noche. Exacto. Entonces es una pega por lo general rechazan. Porque el Chile... colombiano no tiene mucho, mucho tiene... reparo con eso. Exacto. Aparte de un weón que viajó precisamente a eso, a trabajar, a surgir. Y está obligado a trabajar. Y aparte atiende la raja. Lo que pasa es que acá hay muchas cosas que no se hacen porque se leen feas. Yo creo que cada vez que voy a ponerme encima me enamoro del weón que me atiende, weón. Es tan amable, weón. Y mi mamá fue tan amable al educarme, weón. Hola, buenas tardes. ¿Va a llenar? ¿Ah? Buenas tardes, ¿va a llenar? No, dice... Hola, chiquitico. Hola, buenas tardes, mijo. Mi nombre es Steven. Yo lo voy a atender hoy. ¿Qué necesita? Bueno, necesito... Eso fue medio cubano, ¿ah? Porque yo no soy un imitador, ¿ah? Yo no soy un imitador. No soy un payaso. ¿Escuchaste, Stephanie? Entonces, mijo, ¿usted quiere llenar el estanque? ¿Ah? ¿Quiere llenar el estanque? Sí, quiero llenar. No. Ay, qué pena por usted. Qué pena por usted. Oh, yo tengo una amiga que es colombiana. Si la llamamos y fingimos que nos va a llenar el carro. Qué feo, lo que estaba haciendo. Feo. Qué feo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Bueno, sí, pues tenías razón. ¿Qué dije? Porque tu amiga te dijo que no hablares de ella, que no está legal acá en Chile. ¿Ah? ¿Y tú? Bueno, pero hablando señor, de ella. Gis Lady, cuida, perdona. Gis Lady, sí. Perdona. ¿Gis Lady? ¿Quién es Gis Lady? La amiga de Oscar. Gis Lady, sí. No sé. ¿Cómo Gis Lady? ¿De dónde sacaste ese nombre? Tuburio. ¿Cubano? ¿No dijiste que los cubanos tienen nombres así? Pues Gis Lady. Sí, Yusnavi. Yusnavi. ¿Y has ido a una bomba de bencina y te atienden haitiano? No. Y hablan contigo y después hablan en otro idioma muy raro con los otros morenos. Ya llegó. Señor, ¿cuánto va a querer? Porque te hablan así, casi como... Pero mira la parodia que está haciendo del africano de tribu. Pero si así hablan. Así hablan. Bueno, sí, entonces... me parece que tienes razón, Edo, tú. Me parece que tienes razón, porque son pegas que ahora ya esto es algo la gente que acá me, no quiere que hacer. Me dijo este weón que él tiene dueño de una estación de servicio. Y claro, lo que me dice él, probablemente su percepción personal de esta weá, no es un estudio que diga los chilenos no quieren hacer la pega de noche. No, estoy hablando de una weá, una conversación que debe tener algún asidero porque el tipo está metido en yo creo que tiene razón. No, yo creo que tiene razón y yo creo que tiene razón no porque sean flojos, sino que porque no quieren hacerlo porque es mal visto, porque asumen que trabajar poniendo bencina en una bomba de servicio debe ser feo. Deben asumir que limpiar baño no sé. Además la gente que... No es por trabajo, los, finalmente. Los colombianos, peruanos... El chileno aspira a otra cosa. Pero es que estamos en una sociedad súper cool. Para. Lo que pasa es que los colombianos, peruanos, que trabajan en esas pegas, ellos no viven solos
en las casas. Ellos viven de a 10, de a 15. Entonces, claro, cuando ellos arriendan una casa, pueden todo lo que ganan, que es muy poco, ¿sí? Porque ganan el mínimo, prácticamente, se reparten las deudas y todo de la casa, y les puede sobrar un poco de plata. Pero no así el tipo que es chileno, que tiene una casa y que tiene que mantener una casa con 200 y algo mil pesos. ¿Sí? También y la mano de obra es más barata. Por lo mismo, porque como viven todos... Pero me dijo que no era... pero respecto a cómo les pagaban, me dijeron que se le tiene que pagar lo mismo que a un chileno, que en cuanto a pago no hay mucha diferencia. Es más, no hay diferencia. No debería. Porque hay leyes, claro, que como empleador tenés que cumplir. Y parece que un extranjero va por otro lado, ¿no? ¿Ah? ¿Te sale un poquito más caro un extranjero? No tengo idea. Va por arribismo, de frontón. Va por el arribismo de no estar... Ya. Que, vamos ahora a una bomba de bencina y atendemos a la gente. De no estar tú en una bomba de bencina, poniendo bencina y que llegue un amigo tuyo. O alguien que tú conozcáis. Pedro Valdivia. Feña, lléname el estanque. Oye, Pedro Valdivia con el Heliodoro. Ahí hay un... Yo te escupo, ¿ah? Te pongo de bencina y luego te escupo. Yo me gustaría que no me tocara el Oscarito cuando llegara y yo... No, este weón. Atendiendo, me baja el vidrio así a poco. Ponme tres lucas y rápido. Así. Feña. No, y si yo atendiera ahí, le limpio el parabrisas así. Y así resfriado. Claro. Quedó verde acá el parabrisas, no... Bueno, es el gel que estamos implementando acá. Si no le gusta, vaya otro. ¿Te acuerdas ese chiste de mi amigo que era actor porno y que trabajó en una estación de servicio? No. Mi amigo se dedicaba a la... ¿Por qué le dio el aceite? No, no, él se dedicaba a la pornografía y después fue a trabajar en una estación de servicio. Y lo echaron de la estación de servicio porque cada vez que terminaba de echar bencina, sacaba la manguera y la tiraba arriba del parabrisas. No es muy gracioso, era sí, no. Bueno, yo no soy comediante. De partida yo no soy comediante. Aquí estamos en el bar del No, yo ahora soy locutor. Estamos en el bar de poco. Soy locutor de excelente, radio. Sí, pues muy bien. En algún tiempo fui mago. Claro. Gané mis lucas. En algún tiempo fui comediante, gané mis lucas. Fuiste abogado, fui, no, pero fui, fui asistente en una oficina de abogado. Bien. Gané mis lucas. Eran unos delincuentes, pero gané mis lucas. Ahora, soy locutor, gané mis lucas. ¿Qué viene? Soy un maestro chasquilla de la vida. Eso es lo que soy. Ahora quizás que viene, pero. Claro, ¿qué depara el destino? Voy a actor. ¿Actor? Voy a actor. Mire, qué bonito. Pero va a ser de estos actores de comedia, drama. Mira, siempre mi norte en la actuación ha sido, bueno, primero Gonzalo Valenzuela. En todos sus roles. Ese es tu nombre. En todos sus roles, sí. Ese es tu. Y segundo, el actor de Los Venegas, este que tocaba la guitarra. Memito. No, pues weón. El que tocaba la guitarra. El. El que era. El que estaba casado con la Paulita. El Pink. ¡No! El Pink se separó de la Paulita y llegó otro. No, pues el Pink. ¡El papá de la niña! ¡Ah! El Castillo, el de apellido Castillo. Ese es mi norte como. Ese es muy viejo, hombre. Pero es a eso quiero llegar yo. Oye. ¿Qué te pasa? Es más, yo creo que sería a propósito de la crisis que hay en TVN, yo creo que sería una buena ¿Una buena solución, una buena ayuda para el canal, reeditar Los Venegas. Sí. Y no reeditarlo, o sea, perdón, no transmitir los mismos capítulos, sino hacerlos nuevamente. Poner una familia en pantalla. Ya. Pero una familia que vaya con estos tiempos. Los Carrasco. ¿Ah? ¿O no? ¿Sí? Los Méndez. Había un programa. No, pero Los Méndez. No, pues no, por una familia, weón. No una familia de famosillos ni weón, pasado caca, no. Una familia. Aparte que. Una familia común y corriente, como no. Eran Los Venegas, que no. Era una familia de clase media, donde había trabajo, donde había incesto. Donde había prostitución. Una familia como cualquier otra. Sí. Donde había prostitución. Claro. También. ¿Cómo olvidar el capítulo donde Mónica Carrasco se dedica a la prostitución y la abuela le dice no lo hagas porque los tiempos van a mejorar? Exactamente. Es ahí cuando ellos empiezan a surgir. Un punto de inflexión en la historia. ¿Ah? Un punto de inflexión en la historia. Claro. Que fue un gran guión. Y de hecho, cuando pasaba la que le decía la jirafa, sí. Se permiso. Y siempre le tiraba los calzones al pelado. Sí. Era muy feo. Pero mira, ¿sí o no que funcionaría? Yo creo que funcionaría. Una familia, una especie de sitcom de una familia. Pero no casado con hijos, no. No, una, algo en, más... Hubo una serie muy buena que se llamaba Comedor de Diario. No sé si abrió la vio. No. La vía X.
que actuaba, la no la actuaba Ramón Yao, la sí. Allison Mandel, sí. la que era la polola de Ramón Yao en un tiempo, no se, se me olvidó el nombre. Pausa. La Carola Pausa. Ya. Y otro weón más. Carola Paulsen. No, Carola Paulsen. Ya, y actuaba en ahí. Esa serie era muy buena, güey. Muy buena. Tan buena que duró una temporada. Mira. Creo. Era una joya. No, no, pero era muy buena. Layton, ¿no? Yo la veía. ¿Ah? Como el Layton. Ya, pero eso, por ejemplo, sería atractivo de ver. Porque, bueno, TVN está en una. Ayer vi. De nuevo vi. ¿Qué viste? Lip Sync. No, es que. Estaba haciendo zapping, pasé y no lo puedo creer. No lo podía creer. Es que los invitados que llegan. Bueno, y ahora reeditaron su cupira. Están retransmitiendo su cupira. Su cupira. Su cupira. Así como recurriendo a los viejos. Bueno, por lo... a los antiguos éxitos. Claro. Para posicionarse nuevamente. Por lo menos ya le pagan repeticiones a todos los actores ahí. Que le llegue unas luquitas. Claro. Una luquita para parar la olla. Para parar la ollita. Su cupira era de ese terreno que tenía el alcalde que nadie moría. Ese era, ¿no? Dávalos. No, pues era alcalde, no hijo presidente. Sí, eso era. No, estaba Juan Burro. Claro. Juan que no Burro había nombres. Que... ¿Ah? Que no había nombres. Que el burro se llamaba Luis Miguel, ¿no? Juan Burro, ¿cómo se llama el actor? Juan Burro. Pablo Schwartz. El actor. Ah, el actor. ¿Cómo se llama el actor? Serios. Juan Burro. Ya. ¿Estamos al aire otra vez? Sí, estamos ya, pues, ¿cómo se llama el actor? Juan Burro. Juan Burro, no. Pablo Schwartz. Pablo Schwartz, que ahora es un activista político, activista social importante. De Facebook. Y es comunista, te apuesto. ¿Ah? Y comunista. No. Por lo que yo tengo entendido, él es fascista. Él rinde culto a Mussolini. A Benito. Benito Mussolini. Benito Baranda Mussolini. Benito Mussolini, que fue medio hermano de Benito Camelo. El clásico Benito Camelo, te está con nosotros. Maravilloso. Bueno, eso estábamos hablando. Ah, ¿qué pasa? Qué buena esta canción. Como el cascanueces, ¿ca? Como el cascanueces. Una obra de arte. Sí. Una obra de arte que se asemeja solamente a Suben a ser conmigo, hermano. Ya. Trague primero. Sí. Después hablamos. ¿Ya? Ya. Ya. Ahí estamos. Entonces. Entonces. Oye, ¿supieron que en Argentina? Supimos aquello. Pasemos al segundo tema. Ah, ya, ok. ¿Qué supimos en Argentina? No, ya lo, pero si ya lo saben ya. Pero da el titular. Dijo. Bueno, ay, Dios mío. Existirá un mundial de. No digáis de quién, porque. ¿Un mundial de quién? Mundial de trasplantados. ¿Cómo? De trasplantados. Amigo, usted cada vez me sorprende bien. Con alguna noticia. Media freak. Mundial, espérate, mundial, pero ¿mundial de qué? Lo que pasa es que hay deportes. Sí, pero mundial de fútbol, de trasplantado. No, pues mundial donde de hacen diferentes actividades físicas las personas que están trasplantadas. Ya. Y desde Chile van a ir 6 personas a representarnos. O sea, ¿a 6 personas? 6 personas. Mira, oye, pero qué interesante. Más, pero... Oscar, nos abofeteaste con el... Claro, no, sí. No abofeteaste con tu, de hecho, hay con uno, tu actualidad. El tipo así como el Cygne. Un caballero como de casi 70 años, yeah, que fue trasplantado el corazón. Yeah. Y es lo que va a competir por una... Está ahí hueveando, ya. No, no, de verdad. Va a competir en nado con tiburones. Exactamente. ¿Eh? No. Va a competir bicicleta. Maratón. Bicicleta. ¿Ya? En el Flare Club. Y está hace mucho... ¿En qué? En el Flare Club. Claro. Por el soplo. No, pero de verdad, no. Y hay una mujer en... Va a pasar por la casa embrujada de Fantasylandia. Claro, y en Viña del Mar era una persona que también fue trasplantada de corazón y iba, pero, a correr. Mira, el cuerpo humano no tiene límites. Si uno quiere, lo puede lograr. Y está en la porque alta, tú debes concebir, debes pensar y debes quererlo de corazón. Porque tal como decía Paulo Coelho, si tú lo quieres de corazón, el universo conspira para que lo que tú quieras se logre. Maravilloso. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, muy pura, bonito. Pura mierda. Oye, ¿y están aptos estos jóvenes trasplantados para ir a hacer deporte? O sea, no son jóvenes, son ya de casi la tercera edad. Sí. Pero sí, están con... ¿Y por qué los quieren? Personal los quieren trainer echar? Y todo. ¿Qué cosa? ¿Y por qué se los quieren mandar a ese tipo de...? No, porque se reúnen todos. Lo que pasa es que no es por competir, sino que es para conocer. Celebrar.
reconocerse y poder... Para conocerse y también ponerse a prueba, digamos. Hasta, claro. ¿Hasta dónde puedo llegar con este trasplante? Exactamente. Ahora, ¿será necesario arriesgarse así? Exacto. Ahora yo creo que hay gente que se preparó para aquello, no de... Igual que tengo la última noticia, los paraolímpicos. No tengo manos, tampoco tengo pies, pero soy esforzado. Y gano medalla de oro, medalla de plata. Paraolímpicos. Silla de rueda. Aro 24. Prótesis. Muy bien. Bueno, algunos toman esta canción, algunos toman esta canción como un insulto y esto no. En realidad es un homenaje. Es un homenaje. Obvio. Exactamente. Nosotros somos un tanto especiales para referirnos a la gente que en realidad admiramos. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Puta, otra vez. Pero ten cuidado que no te caiga la lengua, hombre. Jamás de la boca. Hace dos días atrás. ¿Se te pasó? Ahí se pasó. El calmafto es una weá como que a mí me hace efecto extraño, porque yo me lo puse en la mañana y hoy a la tarde recién me vienen a hacer efecto. Maldición. Va a tener que ver eso. No es normal aquello. Ya, ¿de qué estábamos hablando? Ayer fue la corrida. ¿De qué corrida estamos hablando? De trasplantados. No. De ciegos. La corrida de ciegos. Ayer. O sea, referimos a orgamos de gente que no está viendo en ese minuto. No, está, los corredores son ciegos. Ah, ya. ¿Cachai? Y hasta el día de hoy nadie ha llegado a la meta. Y se está esperando que llegue luego para poder cerrar el paralímpico. Pero los jueces también son ciegos, entonces. ¿Cómo? No. Como alguien no le dijo, ya pasó la meta. No, porque no ha llegado nadie. Porque era en la calle. Ah, tenían que salir del estadio y volver. Están repartidos. Exactamente. Entonces. Y no tienen lazarillo, no tienen nada. Entonces están esperando que llegue alguien a la meta para poder cerrar los juegos para olímpicos. Esa fue la última noticia del para olímpicos. Me interesó eso de los trasplantados. Oye, qué buena tu pierna, weón. Claro. Qué buena tu pierna. ¿La qué? Sí, es? Mira, de un haitiano. De un haitiano y... corría bastante. ¿Pero eso solo órganos internos o trasplante, por ejemplo? Internos por lo menos. Yo voy a competir con un trasplante de dedo o de nariz. Ahí sí que no sé. Lo único que mostraron eran trasplantes internos. Trasplantes internos. Claro. Hígado, corazón. Sería el colmo con trasplantado de hígado se vaya a una competencia a chupar. A un beer fest. Vamos a chupar, güey. Yo gano aquí. Claro. Pónganme la cerveza que quieran. Guay, yo tengo... ¡Ay, me duele! Hoy notaron que en Brasil está la real cagada. ¿Por qué? ¿Ah? Porque perdieron el Mundial, mundo, amigo. No, porque perdieron el Mundial. Oye, espérate, antes me quiero referir... Acá en Twitter sale el Twitter de la Sociedad Atea de Chile, @SociedadAtea, que dice, apoyamos a Edo Caroe Mago. La educación religiosa vulnera los derechos del niño. La educación debe ser laica. Cultura verdadera, mentiras la red. Excelente. Ya, pero le quiero decir a los de la Sociedad Atea que no era yo el que estaba en mentira. Pero en mentiras verdaderas. Era a la legua. Pero adjudícatelo. No sé. ¿Ah? Adjudícatelo, está bien. De hecho, le respondí esto. Yo no sé de qué mierda. No sabía de qué mierda estaban hablando. Había un tipo que estaba en el panel anoche. Porque a mí me llegó el Twitter. Y. Revisé el canal, vi el programa y a legua no se parecía a ti. Calmafta. Tenía calmafta en la boca. No, se parecía a mí. Pero bueno, la Sociedad Atea de Chile me está... Cree que soy como su aliado. Cuando no es así. Y yo no pertenezco a ningunismo. Igual que Fito Páez. Porque no es así, porque tú participaste en la iglesia. ¿Tú crees que existe alguien arriba? No. Yo, a mí me llevaban a la iglesia cuando era chico. Después, cuando ya logré una edad suficiente, bueno, maduré. Mira. Chiquillos, preparen la PSU con los manuales de ediciones UCI Santillana. Lo tienen clarito porque su futuro sí o sí va a ser entrar a la universidad. Encuéntralos en las mejores librerías del país. Infórmense en santillana.cl/PSU. Hacemos una pausa y seguimos el último bloque del Pongámonos Serios. Eso. Los torrantes venían de Chile.
de un país llamado Chile, de un planeta llamado Chile. ¿Te imaginas que existe el planeta Chile, que es idéntico al país de Chile? Que tenemos nuestro símil en el universo, pero claro, en planeta. Oh, esa weá sería una desgracia, weón. Sería una desgracia para el sistema. Estarían alegando de los universo. Estarían alegando de los otros planetas, porque deben estar diciendo, estos jugadores del planeta Chile vienen acá a robar el planeta más mediocre de la... Claro, los otros países estarían, mira, vienen los del planeta Chile, vienen a robar, viajan no sé cuántos años luz los weones solamente para venir a robar acá. Y se jactan de que son lance internacionales. No, por la que... Pero probablemente hay otros países más miserables. Claro, como Haití. Claro. No, por ejemplo, debe haber un país que esté pidiendo salida al sol. Claro. Y están weyando que queremos salir al sol, que queremos salir al sol. ¡No tenemos salida al sol! ¡Vivimos en la oscuridad! Oye, tenemos un tratado del año 3912. No. Que hay que respetar, ¿no, weyén? Bueno, el Capitán Planeta marcó acá y nosotros estamos aquí. ¿Qué Capitán Planeta? Capitán Planeta. Oh, el profesor, los planetarios. Oh, a profe Rosa lo condenaron a la... ¿Qué? ¿A qué? Presidio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué debía? Por impuestos. Los delitos tributarios, pues. A Checho Irane. Mira, si es trending topic, de hecho. Profe Rosa. A ver, vamos a... A ver, esto, a ver, esto nos... Vamos a profundizar en la noticia. Esto que nos golpea. Evidentemente no... no le... Mauriciano. Ahí está, condenados. 3 años y 1 día para Checho, Profesor Rosa y Mauriciano por evasión de impuestos. Pero a Mauro Mauriciano. Se supone que ellos no lo hicieron, lo hizo su contador, que era el mismo, ¿no? ¿Ah? Esa foto de Checho Irane es horrible, güey. Yo he tenido pesadillas con esa cara. ¿Pero por qué pone esa cara? ¿Sale vestido de milico? No, cuando está... No, esa foto para The Clinic, creo. Cuando mira el lente así como con cara de loco. ¿Con cara de Checho Irane? Con cara de Checho Irane. Bueno, tras 11 años de investigación, la Corte de Apelaciones de Santiago finalmente dictó condena al comediante y opinólogo Checho Irane, a Iván Arenas, el mítico Profesor Rosa, y al periodista deportivo Mario Mauriciano. Agárralo con la mano. Por el delito de evasión de impuestos. Así que, bueno, fueron condenados por la evasión entre 1997 y 2001 por 814 millones de pesos. En total. Suma que además van a tener que cancelar a modo de multa. O sea, van a tener que cancelar esa plata y además cumplir con 3 años y 1 día de presidio, aunque es con beneficio. No van a estar en la cárcel, digamos. Tienen el beneficio de la libertad vigilada. Así que no van a poder salir de Chile. No tengo idea de lo que ocurre con el arraigo. Probablemente tengan arraigo nacional quizá los primeros meses o primer año. Profe, nosotros le llevamos los cigarros. Porque es bueno para fumar el hombre. Por ejemplo, ahí tení un buen uso para los globos que están poniendo en las comunas de Las Condes. ¿Ves? Le amarra los globos a todas las personas que estén procesadas, pero con beneficio. Con libertad vigilada. Entonces le ponemos al profe Rosa colgando un globo. Con un globo, claro, con cámara. ¿Y de dónde lo colgamos al profesor? Oye, mira. Que... Oye, y las patillas. Y son varios. El Tito Fuyu también. Sí, parece que Tito Fuyu también. Bueno, esta investigación duró como hartos años. Somos como los periodistas imprecisos. Exacto. Bueno, esta... Le damos la noticia en forma... Le damos esta noticia al estilo pongámonos. O así. Don Iván Arenas, usted hizo fraude tributario entre el 80 y... y algo. Y el 90 y algo. Ya, mira, esta investigación duró hartos años en la Corte de Apelaciones de una ciudad, Santiago, al parecer, finalmente dictó condena al comediante Checho Irane. ¿Cuál es el nombre de Checho Irane? ¿El real nombre? ¿No sabemos? Ya. Francesco. Iván Arenas y al periodista deportivo Mario Mauriciano por el delito de algo con los impuestos. Se llama José. ¿Ah? José. Feliciano. José. Ya, entonces los imputados fueron condenados por la evasión entre los años como en los 90 y algo y ya. 2000 tanto. Algo. ¿Por acá o mil y pico? Por caleta de plata. Caleta de plata, sí, mucha. Mucha plata, hermano. Sí, caleta. ¿Así cuánto Ferrari? Harta plata, los buenos estaban forrados, harta plata. Ya, bacán. Entonces, aparte van a tener que pagarla a totalidad, como a modo de multa. Chin, chin. Y tienen que cumplir una condena bien igual larga. Ah. El periodista impreciso comenta las cosas. Pongámonos serios. Así que eso. Luego, además, acusó también la responsabilidad de delitos por parte de la esposa de Profe Rosa.
que emitió boleta ideológicamente falsas. ¿Qué? Es ex esposa. Profesora Lila. Ah, ex esposa. La, la profesora Lila. Profesora Lila. Así que, a ver, yo no puedo hacer ningún juicio de valor al respecto porque de impuestos, no tengo idea de este caso. ¿Ah? ¿Y Mauriciano? ¿Qué no, hace no tengo Mauriciano? Idea de este caso, entonces no sé si fue el contador, si fueron ellos. Yo tengo entendido que fue el contador. Bueno, yo si fuera yo, también diría que fue el contador. Mira, las tres figuras ya mencionadas apelaron apenas conocieron el fallo, argumentando que en su actuar no hubo dolo. Dolo, derecho en la... ¿Qué le doló? La intención positiva de inferir injuria o daño consciente a otro. A propósito. Dolo. Y que la condena era injusta. Pero nada de eso sirvió, ya que la undécima sala del Tribunal de Alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron la sentencia del 2014. Así que no tiene nada más que acatar la condena. Podríamos hablar con el profe Rosa, voy a invitarlo para acá, porque ha venido. Para que cuente su verdad. Claro, yo creo que primero hay que esconder las billeteras, hay que guardar todas las cositas y lo invitamos acá. O hagamos una vaquita. ¿Eh? Después podemos hacer una en vaquita. En los lockers guardamos todo. Pongámonos serios. Pongámonos serios. ¿Usted tiene todas sus cosas en regla, amigo? ¿Usted ha evadido impuestos? ¿Usted es una persona bien déspota? No. ¿No? Al único que le tengo miedo es al servicio de impuesto interno. A nadie más. ¿A nadie más? A nadie más. Puta, yo soy majadero con eso de los impuestos, bueno, y las boletas. A menos que mi contador esté haciendo otra cosa, pues lo dudo. Hay que ser majadero, porque tú, uno tiene que una responsabilidad social ahí también. No, porque ahí te va al hoyo cuando le debes al Estado. El Estado no perdona. No debes deberle al Estado porque tu actividad también conlleva una responsabilidad social y los impuestos sirven para las personas que no tienen. Sí, pero recuerda ese, el contador de las estrellas de apellido Cajas. Bueno, siempre hay un... ¿Cachai? Carecaja. Que le, siempre hay un le caja. Le hacía, acá hay una caja. ¿Y esta caja? ¿Qué hace esta caja? No sé, ¿de quién es esta caja? Una caja. Porque de hay una caja de refrigerador acá, en el estudio. Ah, no, ¿era de zapato? ¿O era muy chica el refrigerador? Era muy chica, lo tuvimos que cambiar. ¿Pero qué hace esta caja? ¿Ah? La caja. ¿De quién es esta caja? ¿Qué caja? La caja que estamos viendo acá. ¿Esta caja? ¿Qué esta caja? Cajajo. No sé de caja. Esta caja. ¿Qué cagajo paja aquí? Es una caja, Pandora es tu caja. ¿Es la caja de Pandora? A ver. No. Es la caja. No tiene. No. No tiene nada. Pero quiero que era un Transformer. La caja Pandora, bobo. Fue el peor Transformer de la vida. Fue como que solo movió una pieza. Listo. No, porque era una caja. Un Transformer de una pieza. No, dijeron Transformer. Dijeron caja de Pandora. La caja de Pandora se abre y sale una sola wea. Sí. Que generalmente es un. No, pues sí. Es un Transformer. Es óptimo. Cuando uno habla de una caja de Pandora es porque salen muchas cosas. No, la caja de Pandora se atribuye a Pandora. Pandora fue una gran cantante. No, era un trío. La caja de Pandora. Todos decían, no, hay que dar, Pandora... le vamos a dar como caja. Y ahí quedó como la caja. No, la caja de Pandora. Las Pandora eran un trío que eran mexicanos. Ah, era un trío, ¿verdad? Que cantaban canciones de Pandora. Juan Gabriel. Sí. No. Sí. Esas no eran las Pandora. ¿Cómo que no? Bueno. Bueno, con todos los impuestos que evadió Chechirane, podría haberse hecho una liposucción en la papada. ¿Pero por qué? Pero si él le gusta la papada así. Lipo, amigo, ¿por qué? ¿En qué le molesta a usted la papada de Chechirane? ¿De qué le molesta a Pelícano de...? Uno puede, no le puede agradar Chechirane porque por sus chistes, por su chabacanería, o por quizás porque lo considera facho. No sé, todos pueden tener algún juicio respecto de Chechirane. Pero no, con pero la no papada. Por la papada. No por la papada. No, porque todos tenemos un... Mira, yo tengo vitiligo. Claro. Todos tenemos algún defecto. Tú tienes los ojos de camaleón. Exacto. Oscar. Pero... Bueno, ¿para qué vamos a...? Vamos a profundizar en aquello. Oye, se viene septiembre. Mi nariz aguileña. Claro. Entonces no, retráctese con Chechirane, ofrezca la disculpa. A la papada de Chechirane. No, al Chechirane. Tenemos un contacto de hecho con la papada de Chechirane para que te disculpe. Oh, ¿aló? ¿Por qué van a hacer esto? ¿Aló? ¿Aló, la papada de Chechirane? Es la papada. La sí. papada. Perfecto. ¿Te sentiste pasado a llevar por los comentarios de Feña? Te puedo hacer una pregunta, papá, con todo respeto. No quiero seguir atacándolos, pero mi pregunta es... Eso fue un pliegue de la papá, eso que hace. Claramente. Un aire de la papá. Papá, escúchame, la pregunta es, ¿desde cuándo que te vienen criando a ti, así, cuidando de esa forma? Hace un par de años. Hace un par de años. 15 por lo menos.
Y para la parada militar del año pasado, ¿te dolió el casco que te pusieron, que te veía ya un poco apretada? Sí, dijo, claro. dijo que estaba apretada la papada. ¿Y es desagradable ser la papada de Checho Irane? No, está a gusto por lo que dice. ¿Está a gusto? Está a gusto. Yo creo ahí toqué fondo. Sí, tocamos fondo como programa. Es verdad. Pero fue simpático, me gustó ser de la papada de Checho Irane. Estuvo buena la papada de Checho Irane. Notable la papada de Checho Irane. ¿Ah? Notable la papada de Checho Irane. La papada. La papada. Sí. Bueno, y eso pasó con ellos, pues están ahí condenados. Qué lata, weón. El fisco te persigue hasta que te atrapa. ¿Pero qué será peor? Estar. En la papada. No. ¿Estar todo el día en la cárcel o solamente saber que tienes que ir a pernoctar? Todo el día, pues. No, pero no tienen que ir a pernoctar a la cárcel. ¿No? Libertad vigilada. Amigo, ¿escuchó la weá que dije o no? Libertad vigilada. Tienen que estar en la calle, pero vigilados. ¿Eso es? Claro, van a estar monitoreados. Ah, pero. Eso es. ¿Por quién? Entonces no es castigo. ¿Ah? No es castigo. Se quejan de lleno. Se quejan de lleno. Claro. La papada de Chichurana se queja de llena. A ver, espérate, es libertad condicional. Beneficio de la libertad vigilada. Pero no, no tienen que ir a dormir a la cárcel. Lo único que no van a poder es salir fuera de Chile, es lo único. Nada más. ¿Y quién los vigila estos weones? Bueno, la cámara de las Condes, pensé que va a estar en el globo. Invitamos al profe Rosa y le preguntamos. Lo vamos a invitar. Ya, pues. ¿Qué carajo va a hacer y todo eso? Y que nos cuente un par de chistes. Ya. De la cárcel. Sí. Ahora, si él incurrió en un delito, yo creo que tenemos que alejarnos de él. O y justiciarlo. Y no saludarlo. Ignorarlo. Cuando llegue, tú le decís: hola, ¿qué tal? Edo Caro. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Siéntase por ahí. Hola, yo me llamo Feña. Oscar, sí. Te presento a Iván Arena. Hola, don Iván. El deudor. De ahí. Guruguru. No, Guruguru no. Es un pajarito. ¿Ah? De repente. Es un pajarito. Un buen pajarito. De repente esa plata era para que Guruguru aprendiera a hablar. ¿Tú crees que no puede haber impuesto por ser pajarito? Yo creo que no. Yo creo que Guruguru sí le hacía. Ah, ¿cómo no iba a poder? No, pero yo creo que si le hacía, claro, podía, pero de haber metido el pico en el ojo a los demás, no. ¿Ah? Literal. Oye, nos vamos. Nos vamos, señoras y señores. Bueno, no pudimos hablar con nuestro público porque tenemos los computadores malos y el teléfono cortado. ¿Otra vez? Esta radio, amigos, no da para más. No hay donde estacionarse, no hay cómo hablar con la gente. Nada. Yo me tuve que pelear con el, prácticamente, con el amigo ahí. Prácticamente es un búnker. Es muy triste. Tuve que pelear con los guardias ahí. Porque me dijeron, estacionate en otro lado. Yo me estacioné en otro lado. Y al final me dijeron, no, po, si tú te tocaba en otro lado. Pero era muy difícil. ¿Y qué hiciste al final? Me estacioné en el lado que yo quise. Como un déspota. Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos mañana de 18 a 20 horas en la 101.7 en Santiago. Nos vemos, amigo, nos vemos porque nos vemos, es una weá metafórica. Nos vemos a través del dial. Exactamente. Hay que hablar. ¡Chao, amigos! Chao, que estén muy bien. Hasta tomorrow. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada, una risotada macabra, la salida de la boca de un payaso terrorífico. Por lo mismo, queremos extenderles una invitación todas las tardes. Pongámonos serios, aunque sea por 2 horas. Y para eso, nada ni nadie como el gran Edo Caroe, Feña Salinas y el multifuncional Oscarito, los embajadores de las buenas costumbres de 40 principales. La 40. 101.7. La radio de los éxitos. Ah, pero ¿cómo? ¿Los políticos whatsappeando en el Congreso? Dan la hora. Faltan 2 minutos para las 8. La 40. 101.7.